¿Qué tal? Buenas tardes. Quedan 10-11 minutos para que arranque este partido de la cuarta jornada de la Liga Leb Plata entre el Covirán Granada y la Aceituna Fragata Morón, que se celebra a las 6:30 en el Palacio de los Deportes de Granada. Este derbi andaluz, posiblemente el partido de la jornada. Y estamos ya con el entrenador del equipo visitante, Rafa Rufián. Rafa, buenas tardes. Me imagino que, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Un partido de esos que apetece jugar, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, está claro. Bueno, el derbi es especial, llegue la jornada que llegue. Bueno, en este caso, pues por las circunstancias del calendario, que la liga se está dando de esta manera, nosotros llegamos bien a nivel de clasificación, Granada con una pequeña necesidad, porque bueno, al final es un proyecto muy importante en la liga y lleva una derrota a la jornada 3, un poquito con más ansiedad que nosotros quizás. Pero bueno, un partido muy bonito, ojalá pudiéramos jugar muchos más de estos y muchos más equipos en muchas más provincias en Andalucía. Buen recuerdo del año pasado también y evidentemente buen estado de forma en el que llegáis, colíderes en la clasificación. Sí, bueno, creo que ya te digo, el calendario es un poco irreal, quizás nos ha tocado jugar contra equipos más novatos en la categoría que todavía no han cogido un poco el ritmo, Zamora que bueno, venía con muchos problemas de arrastrando lesiones y demás. Pero sí, bueno, sí es cierto que después de nuestra pretemporada, que ha sido muy convulsa, con muchos problemas, hemos sido capaces bueno, de empezar con victoria, siempre ayuda. De todas maneras es pronto, es jornada 3, nosotros vamos pasito a pasito, ahora es cierto que venimos con mucha tranquilidad al Palacio, bueno, evidentemente que todo el mundo quiere ganar. En Granada, efectivamente, como tú dices, fue una pretemporada complicada, en la Copa Les Plata se vio sin Chey Conde, que estaba en la Copa de África, Wally Nian estaba con problemas físicos, parece que el equipo va rodando poco a poco. Sí, al final para competir a un nivel alto te hace falta el físico, es indudable. Entonces, bueno, pues nos hemos estado carentes de esto durante la pretemporada y ahora, bueno, pues ahora sí tenemos los 11 jugadores, llevamos ya 2-3 semanas trabajando bien con todos ellos. Gracias, Rafa, y suerte. Muchas gracias. Te esperamos ya por aquí a Pablo Pin, el entrenador del Covirán Granada. Pablo, buenas tardes. Decía Rafa Rufián que el Covirán Granada llega con un poco de necesidad. No sé si estás de acuerdo. Bueno, no creo que a esta altura de la temporada de la necesidad. Nosotros es un partido en casa y hay que sacarlo para adelante. Lógicamente, un partido además especial. No sé si notas en el ambiente que el recuerdo de lo que pasó aquí el año pasado con la visita de Morón dolió un poco aquella derrota y supongo que hay cierto ánimo de saciar aquello o simplemente es un partido más. Bueno, también tenemos el recuerdo del partido de Copa, entonces no tenemos ningún problema en eso, ¿no? Lógicamente, el equipo ha cambiado mucho, tanto el nuestro como el suyo. Creo que tenemos que ir a plantear nuestro partido normal, ¿no? Sin pensar en eso. ¿Cómo está Eloy Almazán? Bien, ha estado algunos días con fiebre, pero bueno, ya sabemos que Eloy es duro, ha entrenado y bueno, hoy se encontraba bien. Ese partido de Copa, creo que vamos a ver un Aceituna Fragata Morón diferente, porque Chey Conde no estaba, Wally Nian no jugó, así que por lo menos por dentro va a ser un equipo mejor. Sí, muchísimo más sólido, muchísimo más físico. Yo creo que ellos además han mejorado muchísimo, ¿no? El último partido de pretemporada en Plasencia todavía no los tenía y se notó. Bueno, con ello, incorporación de los dos, el inicio de 3-0 y siendo el equipo que más anota, mejores porcentajes, etcétera, ¿no? Entonces, un partido muy diferente. Gracias, Pablo, y suerte en el partido de hoy. Las palabras de Pablo Pin, el entrenador del Covirán Granada. Quedan menos de 8 minutos ya para que arranque el encuentro. Nosotros nos vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos enseguida desde aquí, desde el Palacio de los Deportes de Granada. Cuarta jornada de la Liga de Plata, Covirán Granada, Aceituna Fragata Morón. Elegida ciudad más bonita de España y mejor ciudad del mundo para visitar. Granada. Elígela tú. Los desnatados con trocitos de piña. Que vosotros siempre os lleváis los desnatados con trocitos de piña, David. Ay, ¿qué haría yo sin ti, Isa? Supermercados Covirán. Más que cerca, cercanos. Pues mi padre puede mover cosas sin tocarlas. Te lo prometo. ¡Guau! Pues tu padre tiene superpoderes. Sí, pero con él hay muchos más. Nuevo Kia Sportage con tecnología inteligente, diseñado para sorprenderte. Cuando la ansiedad y el hambre te controla y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte. Duerme una hora más. Duerme una hora más.
tu energía, nuestro compromiso. A partir de los 3 años empieza el cole con nuevos y grandes retos. Para superarlos, puedes darle solo leche o puedes darle Puleva Max. Con omega 3 DHA y también con hierro para favorecer además su correcto desarrollo intelectual. Ayúdale a superar sus retos. Puleva Max, la nutrición inteligente. Y para que él también pueda disfrutar de Max, ahora nueva Puleva Max sin lactosa. Buenas tardes de nuevo, ambientazo en el Palacio de los Deportes porque acaba de entrar la afición que viene desde Sevilla, desde Morón, y hay bastantes aficionados del equipo sevillano en el día de hoy en el Palacio de los Deportes. Se está procediendo además a la presentación del equipo local y por tanto bastante ruido ahora mismo en este Palacio de los Deportes que poco a poco se está llenando. Está jugando el Granada Club de Fútbol, creo que eso puede afectar en buena medida a la asistencia a este Palacio de los Deportes. Vamos a ver si es así o no. Saludo ya al compañero del Diario Ideal, Juanjo Martín. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. No sé si está de acuerdo en que la coincidencia con el fútbol puede afectar en algo a la afluencia al Palacio. Bueno, hay que recordar que Granada está jugando a las 6 de la tarde, pero no está jugando aquí a escasos metros, sino está jugando en Soria frente al Numancia. Entonces, al ser un partido fuera, sí que es verdad que se notará menos. Eso sí, el impacto que puede tener la coincidencia con el fútbol sea aún mayor en el caso de que se jugara aquí, precisamente aquí en Granada. Decía Rafa Rufián en la previa, y Pablo Pin rápidamente lo desmentía, que el Covirán Granada llega con cierta necesidad este partido. Hombre, viene de perder un encuentro, no sé si a mitad de octubre se puede tener necesidad, pero sí es verdad que, como es Granada, una derrota hoy, bueno, a alguno le pondría nervioso, ¿no? A ver, podemos hablar del matiz de la palabra necesidad. A lo mejor no es necesidad, pero sí, desde luego, el Covirán necesita una victoria, entre otras cosas, porque una derrota hoy implicaría ya que serían 2 victorias las que tenía de margen con respecto a los equipos que ocupan la zona de arriba. Esto es un equipo que está ahora mismo imbatido, que es el Morón, y obviamente perder hoy supondría ya un margen de 2 victorias con respecto a Alicante, a Morón precisamente. En fin, no, a lo mejor no es necesidad la palabra, pero desde luego es casi fundamental, si se quiere decir o como se quiera emplear el término que se quiera utilizar, para conseguir la victoria hoy para el Covirán. Me recordaba yo a Pablo Pin lo que pasó el año pasado con ese triunfo del equipo sevillano, con un enorme acierto exterior el equipo de Morón, y él rápidamente decía, bueno, podríamos recordar lo que pasó en la Copa Andalucía hace una semana, en la que el Covirán fue eternamente superior al conjunto sevillano. Bien es cierto que aquel día, por dentro, el equipo de Morón estaba sin pivot prácticamente, salvo Jesús Chagoyen, y además Hinnenkamp se lesionó al poco de empezar el partido. Es que es el problema, yo creo que no puede ser referente válido ni siquiera ni el partido de la temporada pasada, ni siquiera el partido de hoy, del partido de la Copa de Andalucía, para el encuentro de hoy, porque las cosas como son. El partido de temporada pasada es verdad que eran 2 plantillas completamente distintas, entonces referente puede ser un poco el caso, pero es que lo que pasó hace un mes en la Copa de Andalucía es lo que tú mencionas. No estaba Gualinea, no estaba Chase Conde, Hinnenkamp se lesionó en el segundo cuarto, me parece que fue. Entonces está hablando de que Morón se quedó sin juego interior, y eso obviamente no, digamos que condiciona cualquier tipo de análisis o de comparación con el partido de hoy. Está claro que va a ser un partido diferente a lo que hemos visto hasta ahora de estos 2 equipos, y un partido con mucho ambiente. A nuestra derecha, el bombo del Frente Nazarí, a nuestra izquierda, el bombo de la afición llegada desde Morón, desde la afición Alameda. Desde luego, muy buen ambiente, partido ruidoso en el día de hoy. Vamos a ver si podemos ir viendo las plantillas de ambos equipos y qué nos podemos enfrentar en el día de hoy. Ahí las tenemos ya delante, Juanjo. Tenía la duda de que hubiera Granada de Eloy Almazán, pero lo ha dicho Pablo Pin en la previa, Eloy es un tipo duro y Eloy va a estar con nosotros. Sí, bueno, de hecho no, ni siquiera estaba listado como posible duda. Sí, es cierto que había estado mermado durante la semana, pero yo creo que al final, conforme se va acercando el día de partido, aquí ningún jugador se quiere borrar, ningún jugador se quiere perder una cita, y sobre todo una tan importante como esta ante un equipo que de los que está arriba. Hay que recordar que ayer cayó uno de los imbatidos, como es el caso de Murcia, así que habrá que ver qué ocurre hoy contra Morón en una cancha que para ellos
es, por un lado, motivante e ilusionante, pero por otro lado también es igualmente complicado. Y otro equipo de los que no ha perdido hasta el momento, además de Aceituna Fragata Morón, que arranca su partido en un minuto, es el Lucentum Alicante, que ahora mismo al final del... empezando ya el segundo cuarto, perdón, está ganando por 7 en la cancha de Cambados, 18-25. Veíamos ahí las plantillas respecto al equipo que jugó aquí en la Copa Andalucía de la Aceituna Fragata Morón. Pues está Chase Conde, al que se estaba esperando porque estaba perdido en algún punto entre África y España, de camino a incorporarse después de haber participado en la Copa de África. Y luego el tema de Wally Mian, que es un jugador que ha venido con problemas físicos al equipo sevillano, pero que, bueno, está jugando y de momento, aunque no está haciendo unos números estelares, pero tiene que ser importante para el equipo de Rafa Rufián. No, está claro, precisamente por eso la dimensión que cobra el Morón en el partido de hoy es totalmente distinta a la que vimos hace un mes en la Copa de Andalucía. Es un equipo que entonces se quedó sin prácticamente 6 jugadores interiores. Hoy tiene hasta dos referencias, tanto senegalés como el guineano. Y lo cierto es que los dos son jugadores que por dentro intimidan mucho, que por dentro van a aportar muchos kilos y mucha intimidación. Y por lo tanto, eso es algo que tendrá que tener en cuenta, muy en cuenta, el conjunto nazarí. Bueno, pues los árbitros del partido serán la señora Sala Peraez y el señor colegiado Vicente Martínez. Ya ha preparado el quinteto inicial del equipo de Morón, que jugará con José Antonio Marco. En los aleros estarán dos estadounidenses como Ted Hinenkamp y Taylor Cameron. Y el juego interior será para Jesús Chagoyen y Cheik Conde, el jugador de Guinea Conakry. En el Covirán Granada, el puesto de base titular para Carlos Cort. Esto es una noticia, Juanjo. En los aleros, Malo Rodríguez y Alo Marín. Y los pibos serán Alejandro Bortolussi y David Wright. Llama la atención la... que aparezca como base titular Carlos Cors, después de que además en Alicante Carlos de Cobos tuviera seguramente uno de sus peores partidos desde que es jugador del Covirán. No es ni mucho menos una tendencia, pero no estuvo bien. No, yo creo que sobre todo de Cobos había empezado la temporada con la gran virtud de anotar poco, de lanzar poco, pero a pesar de todo ser un jugador muy importante. El partido frente a Alicante precisamente no estuvo inspirado, lo que se dice, el malagueño. Entonces, bueno, no creo yo que haya que hacer una lectura mayor, aparte del hecho de que hoy simplemente es Cor el que inicia. El balón de Carlos Cor para Bortolussi en la esquina, la cinta de Bortolussi, balón interior para Devin Wright, la caza finalmente, Hinenka quería robar esa bola, Wright se queda sin bote, saca para Manu Rodríguez, va a tener que lanzar, quedan tres en el rebote de posición, quería botar Manu Rodríguez, el balón le toca en el pie, balón para Aceituna Fragata Morón, recuperó Jesús Chagoyen, aplaude la afición del equipo sevillano, que en número de unas 60-70 personas está hoy en el Palacio de Deportes de Granada. ¿Aceptas el cálculo de 60, Juanjo? Sí, aceptamos barco. Aceptamos barco. Bueno, balón para el equipo sevillano. Jesús Chagoyen desde el poste alto busca cargar interior. Ted Hinenka, la pelota va a la esquina para José Antonio Marco. Bota, saca fuera de nuevo al frontal para Chagoyen. Chagoyen con Marco, Marco interior para Cheik Conde. Conde en el duelo de jugadores físicos ante Devin Wright. El balón a la esquina para Hinenka, que pisa por fuera. Se nos está quedando pequeño el campo. Balón para Covirán Granada. Alguien algún día ampliará las medidas de la cancha de baloncesto. Que sea más pronto que tarde, porque esta acción cada vez se ve más en el baloncesto moderno. El jugador que recibe en la esquina y que pisa fuera sin tener ninguna intención de ello. Manu Rodríguez, tanto con Ale Bortolussi, Bortolussi interior para Devin Wright. Wright que postea, se levanta con la zurda, el tiro no entra, rebote Hinenkamp. Y la pelota para Aceituna Fragata Morón. Ahí tenéis, por cierto, en la pantalla el hashtag sobre el que podéis participar, interactuar en esta retransmisión. Almohadilla Covirán Morón. Todo lo que pongáis ahí en Twitter lo leeremos durante el partido. Chagoyen. Chagoyen botando en el poste medio, el pase no es bueno, aparece Alo Marín, un ex de la Aceituna Fragata Morón, recuperando, lanzándose hacia el aro, suelta la bandeja con la derecha, canastón de Alo Marín, 2-0, la primera del partido es para un ex moronense, que hoy por cierto se enfrenta a su hermano, Javi Marín, que es el base, hoy suplente, del equipo de la Aceituna Fragata Morón. Ahí está precisamente el base titular, José Antonio Marco, el bloqueo de Conte, se levanta Marco, la suspensión, canasta, empate a 2. Empezado el partido con intercambio de canastas. Transcurre ya casi 2 minutos de juego. Covirán 2, Aceituna Fragata Morón 2. La bota a Lo Marín, que viene el cambio de dirección hacia la izquierda. Busca el balón interior para la esquina. Manu Rodríguez de 3, se queda corto el triple. Rebote Morón, rebote Marco. A la carrera viene el equipo sevillano. Le acompaña Taylor Cameron. La suelta, no entra la canasta. Falta de Carlos Coro, 2 tiros libres. Rapidísima la salida ahí al contraataque del equipo sevillano. Cameron, que en el partido de la Copa no estuvo bien en la primera parte, pero en la segunda maquilló un poquito estadística. Ha empezado a aportar. Sí, hay que recordar que precisamente en la primera mitad fue Hinenka el que asumió la mayor responsabilidad del conjunto de Morón, y a raíz de la lesión del americano fue su compatriota Taylor Cameron el que decidió la segunda mitad entonarse un poco más.
Taylor Cameron, que el año pasado jugaba en Liga Evan, el Medak Basket, del equipo de la Fundación Javier Imbroda, 26 años, nacido en Wisconsin. Anota el segundo tiro libre, falló el primero y pone por delante al equipo de Aceituna Fragata con 2-3. Uno arriba para los sevillanos, vota Galo Marín. Partido especial sin duda para Marín, que se enfrentará, como decimos, a su hermano Javi, compañeros de equipo del año pasado en Morón. Carlos Kors, jugando con Marín, interior para Derrick Bright. Kevin lo hace, el balón elevado, la levanta Wright, se queda corto, la toca Conde, salva el balón. Balón para Kobirán Granada. Kevin Wright, el Kobirán está empezando cargando mucho el balón interior, pero Wright de momento no está acertado. Se ha jugado dos ataques y los dos los ha fallado. Este, un lanzamiento que parecía a priori muy asequible. Marco cargando para Hinnenkamp, buena mano en defensa de Alo Marín. Y el balón es para el conjunto de Aceituna Fragata Morón. Ha empezado acertado Devin Wright, Juanjo. No, dos acciones que ha tenido y dos acciones, sobre todo esta última, la cual era más fácil anotar que fallar, pero el caso es que no ha entrado el balón ninguna de las dos. Chagoya en interior para Conde, quería sacar la pelota fuera Conde, el pase no lo recibe Hinnenkamp, se la queda Carlos Kors, corre Granada, corre el Kobirán, el bloqueo de Bortolussi, Kors que sigue aguantando el bote, saca Bortolussi, poste medio, se levanta, esa es una bandeja para él, canasta, Alejandro Bortolussi, 4-3, Kobirán Granada. Segunda canasta del partido para el equipo granadino, y de nuevo en ventaja en franquía el equipo de Pablo Pink. Pablo Pink, que hoy ha dado un paso más, se ha puesto la chaqueta, pero no la corbata. Demasiado calor para la corbata. Cuando lo he visto me he acordado de ti, de la conversación de tema de que no lleva traje la primera jornada. Es verdad que hoy ya ha recuperado el traje, pero la corbata la deja en el armario, ¿eh? La corbata todavía sigue en el armario hasta que llegue noviembre o algo así, supongo. El tiro de Conde no entra. Tenía falta en ataque el banquillo del Kobirán en ese posteo de Conde. El rebote es para el equipo granadino. Es Carlos Kors, el bloqueo de Kevin Wright. Kors que aguanta, pone el balón arriba, el pase es malo. Aparece Hinnenkamp. Y Pablo Pin le pide explicaciones a Carlos Kors. Arriesgó demasiado en ese pase buscando el balón aéreo para Devin Wright. Pero no fue ni mucho menos preciso ese balón que terminó en las manos de Ted Hinnenkamp. José Antonio Marco. El pase por la espalda para Chagoyen en el frontal. Desde ahí le gusta lanzar de tres. La echa al suelo. Busca la penetración a la esquina. Hinnenkamp se levanta con la zurda de tres. No entra ese tiro. Rebote Devin Wright. Balón para Kobirán Granada. Carlos Kors. Alo Marín recibe la esquina. Actitud defensiva de Hinnenkamp. El bloqueo de Devin Wright. Aguanta Marín en el frontal, vuelve a recibir Bortolussi donde anotó el anterior, saca fuera para Marín en el triple, no entra el rebote, Bortolussi la quiere levantar, carga ante Conde, ahí es superior el africano, hace bien con criterio, la saca fuera Bortolussi. Casi transcurrido ya el Ecuador de la primera parte, balón de nuevo interior para Wright, a ver si la levanta al límite de los pasos, pitan salto entre dos, balón para Aceituna Fragata Morón. Yo creo que ahí ha dudado Wright, que ha visto que ha fallado las dos primeras y no se ha atrevido a buscar el aro. Ya tenía la moral comida para los dos errores previos y obviamente ahí no se ha levantado con comodidad en esta tercera. Efectivamente, dudó Devin Wright, estuvo al límite de los pasos y al final terminó apareciendo una mano del equipo visitante para forzar ese salto entre dos y el balón para el conjunto sevillano por la regla de la alternancia de la flecha. Hinnenkamp en la esquina. Intenta desbordar por línea de fondo a Alo Marín, el reverso se levanta de dos, es corto. Otro rebote para Devin Wright. Pelota para Kobirán de nuevo, bajísimo ritmo de anotación por el momento, 4-3, cuando se han jugado ya 5 minutos de partido. Wright entregando para Manu Rodríguez, Rodríguez que saca fuera para Carlos Kors, Carlos Kors que tiene buena mano desde ahí, pero no se atreve a lanzar. La esquina para Bortolussi, Bortolussi la echa al suelo, Bortolussi que carga, gana el centro de la zona, se levanta de dos, ese tiro no entra, rebote Jesús Chagoyen. Balón para el jerezano, está qué bonito el pase de contraataque para Hinnenkamp, se queda sin sitio, consigue salvar la posesión el equipo moronense. Se prepara, por cierto, José Alberto Jiménez para entrar en el equipo visitante y también Ferran Torres para hacerlo en el Kobirán Granada. Bota José Antonio Marco ante la presencia de Carlos Kors, se levanta la suspensión. Marco, canastón de José Antonio Marco. Este chico cuando tenía 20 años no tiraba así, ¿eh? En aquellos partidos de... No recuerdo yo, en la época de ACB no recuerdo yo. En los que jugaba en ACB con el Murcia y que fue el héroe de una permanencia del Murcia en Zaragoza. En aquel día que Chris Thomas dijo que no jugaba y tuvo que ir el Murcia a salvarse con José Antonio Marco, consiguió hacerlo el equipo murciano, pero no tenía ese tiro en suspensión. Lo ha evolucionado mucho con los años. Pierde la pelota Alo Marín, la pierde Kobirán Granada, que de momento en casi 6 minutos de partido, Juanjo, lleva 4 puntos anotados. 4 puntos y sin opciones realmente varias, porque hay que recordar que las dos acciones, las dos canastas han sido la recuperación de Alo Marín muy forzada y el tiro de Bortolussi de 4 metros después de un movimiento, pero todo lo demás han sido tiros relativamente cómodos, pero lo cierto es que no hay ninguna entrada. Doble cambio en el Kobirán, Kors y Wright fuera. En cancha, Ferran Torres y Carlos Cobos. Se te sientan también en Morón Chagoyen y Hinnenkamp. En pista, Wally Nian y José Alberto Jiménez. Un hombre al que se le da especialmente bien jugar en este Palacio de los Deportes. Se le daba bien en Ávila, se le da bien en Morón. Veremos qué tal rinde hoy el jugador malagueño, jugador de Coín, una de las capitales del baloncesto en Málaga. Sin falta personal,
tanto seguirá atacando el Covirán Granada. Falta precisamente de Jiménez, que acaba de entrar en cancha. Comete la primera, no, ha sido de José Antonio Marco. Sal 8. El balón para Manu Rodríguez, error defensivo de Jiménez. Rodríguez no acierta, que bien la palmea Lomarín para que se la quede Ferran Torres. Balón para Bortolussi, no está acertado Manu Rodríguez tampoco. Ahí recibe, busca la penetración, salta la bombita. Ese balón que no entra, la toca Wally Miani. Y falta personal del propio Manu Rodríguez. Quizá la de la frustración, ¿no? No consiguió anotar, intentó arreglarlo en el rebote y cometió falta al empujar al jugador visitante. Dos partidos finalizados ya en esta jornada en la Liga de Plata. Victoria ayer de Básquet Navarra ante Real Murcia, un equipo que no había perdido hasta el momento, 79-76. Y también por tres puntos victoria de Agustino Leclerc León, 95-92 ante Real Canoe. A punto de terminar, por cierto, remontando el conjunto de Zamora. No sé si ha acabado el partido ya. Debe estar a punto. Zamora 70, Plasencia 67. Balón para Covirán Granada. Juanjo está de acuerdo con la decisión arbitral, ¿no? Es que podía haber pitado dos cosas. Podía haber pitado 5 segundos, que era lo que indicaba el árbitro de cabecera. Podía haber indicado doble del jugador de Conde. Pero la cuestión es que al final pérdida de balón, recuperación de Covirán. Fuera lo que fuera, era balón para Covirán Granada. Pelota de Alo Marín, Alejandro Marín, jugando para Bortolussi en el frontal. Se prepara su hermano Javi Marín para entrar en cancha. Ferran Torres en el posteo, saca fuera. Es muy grande Wally Nian, a donde Carliños de Cobos. Busca el poste medio, saca fuera Bortolussi. La penetración de Bortolussi, qué bonito el lanzamiento. Bortolussi, canasta. Haciendo mucho daño Bortolussi desde el poste medio. 6-5. Transcurrido ya 7 minutos del primer cuarto. Desde luego no parece que este partido vaya al libro Guinness de los récords de la anotación del baloncesto. Pone 8-5 el marcador, pero es 6-5. Solo ha anotado una Bortolussi, la canasta de 4 no está inventada todavía, que yo sepa. Así que 6-5. Oye, como invento, José, yo creo que yo sé que tú tienes mano a la federación, yo creo que podrías proponerlo. La canasta de 4, ¿no? Eso ya se dijo en su momento, de que en los últimos 2 minutos del cuarto, de cierta distancia, que hubiera un lanzamiento, hubiera de 4 puntos. Sí, veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que salvo que el reglamento haya cambiado a las 6:20 de esta tarde, esa canasta ha sido de 2. Lanzamiento de Fernán Torres muy forzado, son muy grandes los pibos de Morón. Y el marcador sigue 8-5 en el Palacio de Deportes, pero o nos hemos perdido una canasta o van 6-5 realmente. Balón para Sheik Conde, en el mano a mano con Taylor Cameron. Cameron sobre la izquierda, saca balón de esquina a esquina. Bueno para José Alberto Jiménez, se la juega al Coino, no entra el triple, rebote Bortolussi, se le escapa balón Morón. Y ahí está, había pedido tiempo muerto Rafa Rufián, lo ha anulado y lo que sí usa es el cambio. Javi Marín en pista por José Antonio Marco, en cancha también Eloy Almazán. Se va a retirar Manu Rodríguez, un Eloy Almazán, Juanjo, que en este inicio de liga es el jugador franquicia del Covirán Granada. Sí, hay que recordar que sobre el partido de Lucento, que fue un poco más gris, igual que digamos que del colectivo de todo el Covirán, las dos primeras jornadas de Eloy Almazán han sido simplemente espectaculares, tanto en la anotación como en rebotes, como en valoración, impresionante rendimiento. El triple de Taylor Cameron, triple, triple, triple de Taylor Cameron, 6-8, porque efectivamente el Covirán llevaba 6 puntos, ahora sí lo han arreglado ya, 6-8, a punto por minuto, el Aceituna Fragata Morón, ni a eso llega de momento el Covirán Granada, Bortolussi. Balón para Alo Marín, se prepara Chagoyen para volver a la pista. Marín cargando por la derecha, como le gusta eso, la penetración es falta personal, habrá dos tiros libres. Qué bien echa el balón al suelo, qué bien penetra y busca el espacio Alo Marín. Mucho talento del jugador de San Fernando. Dos tiros libres. El ex de la Aceituna Fragata Morón, cambio en el equipo sevillano, se retira Checon, devuelve a la pista Don Jesús Chagoyen. Os leemos en el hashtag Almorilla Covirán Morón. Damos vuestros comentarios. Los tiros libres son para Alo Marín. El primero de Marín dentro. A poner el 7-8. Busca el empate con este segundo tiro libre. Ahí está Alo Marín. Flexiona, se levanta, canasta. Empate a 8 en el Palacio de los Deportes de Granada. A menos de 2 minutos ya para que acabe el primer cuarto. Y por 8 precisamente está ganando Lucentum Alicante en Cambados, 34-42, al borde ya del descanso, en la ciudad gallega. Javi Marín se levanta de 3, no entra el tiro, el rebote para Wally Nian. Luego contaremos la historia de este Wally Nian. Nian sacando fuera, el pase es malísimo para José Alberto Jiménez, en línea de pase bien Eloy Almazán, se va hasta adentro. La deja para Alo Marín, la levanta con la zurda, no entra el tiro. Están los aros cerrados en el día de hoy. Javi Marín hasta adentro, qué bonito el pase para Cámara, la suelta con la zurda, canastón, perfecto el contraataque de Aceituna Fragata Morón, 8-10 para el equipo sevillano. No quiso entrar la de Alo Marín, sí la de Taylor Cameron. Bótalo y Almazán. Almazán cargando con el cuerpo, busca levantarla, le pitan falta, pedía paso José Alberto Jiménez y la falta es del Coino. Sacará de fondo Covirán Granada.
baloncesto sevillano. En cancha Tomeu Rigo, el jugador de la cantera del baloncesto Sevilla. Se retira Taylor Cameron con 4 puntos ya. 6 puntos estadounidense. Alo Marín busca el pase muy complicado para Ferran Torres. Había mucho tráfico ahí, muchas manos. Y el balón, por suerte, para Covirán Granada. Finalmente sin saque de fondo para el equipo granadino. Sacará precisamente Eloy Almazán, el capitán, el co-capitán. Tiene 2 capitanes este año el equipo. De la ciudad de la Alhambra, Eloy Almazán y Carlos de Cobos. En el poste alto Bortolussi, precisamente de Cobos. Para Almazán, se gira, se levanta la suspensión de Almazán. No entra ese tiro. Salta Wallinian. Hay falta personal de Ferran Torres. Un obrero del rebote, pero claro, alguna vez puede cometer falta personal, porque este porfía con cualquiera. Le quitaron la falta y el Covirán sigue con esos 8 puntos cuando está casi transcurrido y finalizado el primer cuarto. Un rendimiento ofensivo muy pobre del conjunto de Covirán, que en estos primeros minutos no está encontrando ninguna opción fácil para atacar el aro de Morón. Y sobre todo un Morón que, a pesar de que no está tampoco especialmente inspirado en ataque, pero es cierto que sí está gozando de la pequeña o de una mínima alternativa en estos primeros cuartos. Tomeu Rigo se levanta de 2, no la mete dentro para Wallinian. Buena mano defensiva de Bortolussi, trabajando como siempre el de Santa Fe, el argentino. Cuando Carliños de Cobos quiere cargar, quiere buscar el lado rival, se para a medio camino de eso, a medio objetivo. Aguanta de Cobos, interior para Bortolussi en línea de fondo. Bota Bortolussi, porfía, saca fuera para de Cobos. De Cobos quiere romper por el lado izquierdo. Se levanta, un tiro un poco forzado, completar la cara. Sponte de Cobos. Sacó petróleo porque no era fácil ese tiro. 15 segundos al final del primer cuarto con empate a 10. Ese marcador de momento paupérrimo. Está botando Javi Marín. El bloqueo de Wallinian. Marín fuera para Tomeu Rigo. Se levanta de 3, no entra el tiro. El rebote de Eloy Almazán. Final del primer cuarto. Covirán Granada 10, Aceitunas Granada Morón 10, igualdad en el Palacio de los Deportes. Y de momento, emoción sí, espectáculo poco. Bueno, el espectáculo lo ha puesto la grada, sobre todo los aficionados que se han disfrazado de Morón, porque este casi centenar de aficionados de OTA se está haciendo notar, está haciendo muchísimo ruido aquí en el Palacio, y quieras que no, eso siempre se agradece. Lo que se ha visto en la cancha, la verdad es que es un rendimiento bastante pobre de los ataques de los dos equipos. Muy desacertado, digamos que sin encontrar nunca opciones claras de tiro. Y luego cuando lo ha conseguido, sí que verdad que han tenido un más porcentaje más o menos aceptable, pero lo que sí es cierto es que muchas jugadas, muchas posesiones se han ido agotando sin que siquiera que uno de los jugadores de los equipos encontrara una opción cómoda para mirar el aro, y eso se ha notado en ese pobre, como tú decías, ese paupérrimo 10 a 10, ese empate a 10 en estos primeros 10 minutos. Ese es el marcador que ahora mismo efectivamente en el Palacio de los Deportes presenta de nuevo una bastante buena entrada para lo que es esta Liga de Plata. Luego os daremos el dato oficial de asistencia al Palacio en el día de hoy. Elena desde Morón dice: chavales, hoy se gana, vamos mi Morón, en el hashtag almohadilla Covirán Morón, donde leemos todos vuestros comentarios. Un saludo para Elena, claro que sí, que está ahí al otro lado animando al equipo de la Aceitunas Fragata Morón. Y vaya triplazo que acabamos de ver en la cancha. Ha enchufado aquí este aficionado. No sé qué premio se llevará, pero enchufarla con la zurda ahí. Ha enchufado muy bien, ¿eh? Tú es que tienes debilidad por los zurdos, José. Que los zurdos son una especie superior, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo el baloncesto, ¿no? Es la evolución del ser humano. Es la evolución. Claro, claro, eso es así. No es un vestigio de la humanidad, ¿no? No. Es la evolución, es el ser humano 2.0, el ser zurdo. Bueno, pues la enchufó el aficionado y vamos a ver si aquí Covirán Granada y Aceituna Fragata Morón empiezan a subir el porcentaje y vemos más canastas, que al final es para lo que estamos aquí. Empate a 10. De momento pondrá la pelota en juego a Alo Marín, que junto a Carlos de Cobos, Eloy Almazán, Ale Bortolussi y Ferran Torres forman el quinteto del Covirán. En el conjunto de Aceituna Fragata Morón, Javi Marín, Tomeu Rigo, José Alberto Jiménez, Jesús Chagoyen y Wallinian. Pelota en juego para Eloy Almazán, el hombre de las botas de colores. Lo mismo se pone unas rosas que unas azul cielo. Este Eloy Almazán, la falta personal en la acción sin balón es de José Alberto Jiménez, no, perdón, de Javi Marín. Levantaba, si se cae Marín, la segunda falta, pues se ha cargado y se tiene que ir al banquillo, claro. Problemas de faltas para Javi Marín en ese duelo con su hermano, que apenas lleva tiempo en el cancha y se tiene que sentar con 2 faltas. Vuelve a pista José Antonio Marco, el murciano. Donde Alo Marín, a la esquina, para Carlos de Cobos. De Cobos posteando, esto lo hace muy bien, que bien la suelta, canasta de Cobos. Parece que busca reivindicarse tras su mal partido en Alicante. No lo necesita porque tiene crédito, pero el jugador, lógicamente, es así. Tras un mal partido, quiere dar un paso adelante. 4 puntos ya para de Cobos. Tomeu Rigo, buena defensa de Ferran Torres. El balón sale rebotado, será para Morón con 9 segundos de posesión.
a sacar Tomeu Rigo. La pondrá en juego el equipo sevillano. Ahí está José Antonio Marcos, se levanta otra vez, la suspensión, esa no entra. El rebote lo pelea, lo porfía Chagoyen y le pitan la falta, creo que al propio Chagoyen. Y cuidado que es la segunda, esta es una falta muy importante. Segunda de Chagoyen, protesta Rufián, protesta también Chagoyen, evidentemente. Y esta falta junto a la de Javi Marín, los dos con dos faltas, Juanjo, es un factor ya a tener en cuenta. Sí, sobre todo el aspecto de Chagoyen, que es un jugador que es muy importante para la rotación interior de Rafa Rufián. Y sí que es verdad que ahora mismo pues José Antonio Marcos se ha quedado sin relevo, pero es que ahora mismo también hay que decir que los sevillanos se han quedado, o al menos tiene una de sus referencias interiores, que precisamente en jugadas como esta se ve que no puede defender al mismo nivel de intensidad de sus compañeros, y eso provoca la ganata fácil de Covirán. Qué bien Carlos de Cobos posteó, cómo le gusta eso, y encontró con el balón doblado a Ferran Torres, que hizo lo que quiso con Wallinian. Canasta parcial de 6-0 para el equipo granadino, 14-10, tiempo muerto de Rafa Rufián, como no puede ser de otra manera, porque en un partido de un ritmo de anotación tan bajo, un 6-0, dispara a un equipo como en este caso, en buena medida lo hace con el Covirán Granada, con este 14-10, 4 de ventaja para el equipo granadino. Por cierto, partido finalizado en Zamora, victoria de Plasencia, que se pone con tres triunfos, 70-71 para el equipo extremeño, que quiere meterse en la zona alta de la clasificación. Partido finalizado, victoria de Plasencia, como os decimos, en Zamora, por 70-71. Descanso en Cambados, Cambados 34, Alicante 42. Y además de este Covirán Granada, Aceituna Fragata Morón, a las 7 empieza el Ávila Arcos Albacete. Cuidado con Albacete, muy buena temporada hasta el momento. Mañana por la mañana, Baskonia La Roda y Martorell Hospitalet, el duelo catalán. Ese duelo entre los equipos de Martorell y Hospitalet. Juanjo, Cambados da la sensación de que este año va a estar muy lejos de lo que hizo el año pasado, ¿eh? Tiene pinta, pero decías tú, la victoria de Plasencia con canasta de Adrián Fuentes a un segundo. Ha sido una suspensión que iba por delante el conjunto de Zamora, 68-67, luego 70-67, 3 arriba, a falta de 24 segundos. Ya ha tenido tiempo, bueno, Plasencia, primero de anotar dos tiros libres, de luego de recuperar la bola y de que Adrián Fuentes se venciara prácticamente sobre la bocina. Jugando el equipo de Aceituna Fragata Morón, José Antonio Marco entregando para Ginenkamp, este le devuelven el mano a mano al murciano. Está de nuevo Ginenkamp botando en el poste medio, cargando, saca fuera para José Alberto Jiménez. Entrega a este de nuevo para Marco, el bloqueo de Wallinian en el poste alto. Marco la cuelga bien para Nian, Nian la quiere levantar, lo hace, no consigue anotar el rebote. Finalmente lo busca el senegalés, se lo lleva Eloy Almazán. Cuidado con ese apoyo de la rodilla que parecía complicado. Se le cae el balón finalmente a Ginenkamp. José Alberto Jiménez por línea de fondo, la defensa de David Iriarte. Se levanta Jiménez en el triple, no entra el tiro, el rebote lo pelea Nian. Se lo va a llevar quién, finalmente hay falta personal de Ferran Torres y empieza a tener ciertos problemas en el rebote defensivo el Covirán Granada. Sí, a pesar de que precisamente de que había sido la ausencia de Chagoyen por esas dos faltas personales, es la entrada de Nian y ha entrado también Iriarte para intentar encontrar la réplica por parte del conjunto de Pablo Pin, pero yo creo que en este sentido por ahora está llevando el gato al agua el conjunto hispalense. Nian haciendo daño en ese rebote defensivo el Covirán Granada y forzando ahora la falta de Ferran Torres, que es la segunda, por cierto, la falta del jugador de Hospitalet. José Antonio Marco con la defensa de Germán Martínez, el canterano del Covirán Granada, pasa el bloqueo por delante porque está anotando los tiros en suspensión. Marco saca fuera para Tomeu Rigo, se levanta el balear, no entra el tiro, el rebote le va a caer a quien, a Eloy Almazán, que es un auténtico jabat. Ese trabajo de rebote defensivo, sobre todo para eso le ha fichado el Covirán Granada, para apoyar en el rebote. Si encima las mete en ataque, miel sobre hojuelas para Pablo Pin y los suyos. Carlos de Cobos, de nuevo penetrando de Cobos, la deja para Ferran Torres en la media distancia. Ferran se levanta, no entra. Alta personal de, creo, David Iriarte. Efectivamente, las faltas del Balear. Por tanto, aunque ponga cara de circunstancias el ex internacional con la selección española, pues balón para Aceituna Fragata Morón. Y creo que es la cuarta falta personal que pitan los colegiados en ataque, cargando el rebote ofensivo. Es decir, ha habido tres para el Covirán, una para Morón, pero los colegiados están bastante severos en ese tipo, al sancionar este tipo de acciones. Están muy pendientes, muy detalle, muy al detalle de lo que está ocurriendo en esas acciones de rebote, ese trabajo en la zona. 14-10, 4 arriba Covirán Granada, jugando en ataque Aceituna Fragata Morón. Es Chey Conde el que entrega para Ted Ginenkamp, sale a recibir José Alberto Jiménez, no de momento acertado en el tiro exterior. Se ha jugado dos triples, los ha fallado los dos. Conde en el poste medio, el trabajo defensivo de Germán Martínez, se queda con Iriarte, se levanta Conde, la suspensión, cae dentro, limpia, canasta Chey Conde. 14-12 para Covirán Granada. Carliños de Cobos,
algún problema. Recibe a De Bortolussi, entrega este para Germán Martínez, la pide en el posteo Eloy Almazán. Ahí está el duelo de tres, se levanta Almazán ante Eli Jiménez, que bien lo hace, carastón de Eloy Almazán. Está con una confianza espectacular el granadino en este inicio de temporada, 16-12. Vuelve a jugar el equipo maronense, con cuatro puntos arriba para los locales. Marco entregando para Tomeu Rigo. Rigo saliendo sobre el lado izquierdo a buscar la penetración. Rodeó con el brazo a David Iriarte, saca fuera José Antonio Marco. Marco busca, que bien lo hace, la entrada canasta, se quedó solo bajo el aro. Y de nuevo, el campo es pequeño, estaba fuera Tomeu Rigo, recibió pisando claramente. Es evidente, Juanjo, hay que cambiar el ancho del campo. Sé que el problema es que los jugadores llevan muchos años como referencia del 6-25 y saben que pueden dar un pasito atrás. El problema es cuando el triple se ensancha un poquito más, se aleja un poquito más, pero sigue habiendo los 20 metros de ancho de la pista. Es un problema sin duda, porque cada vez se ven más estas acciones en los partidos de jugadores que se salen del campo. Y es necesario que alguien tome nota y amplíe las dimensiones de las pistas, porque si no, pues vamos a ver esta acción demasiado y no es una acción que venda mucho para el juego. Así que creo que es bastante sensato que alguien decida ampliar por lo menos medio metro por cada lado del campo, por lo menos. O estrechar el triple, también podría ser otra opción. Eso me parece más complejo. Bueno, pero tampoco sería descabellado, tampoco sería el primer sitio donde se hace. Como volver marcha atrás. Bueno, veremos. Jugando el Covirán Granada, Carlos de Cobos. Tampoco vamos a arreglar el reglamento del baloncesto aquí esta tarde. Así que vamos a lo que vamos. Germán Martínez, balón a la esquina para Eloy Almazán. Bota finta, se levanta de tres. No entra el tiro, el balón toca arriba en el reloj. Por tanto, jugará el ataque. Uy, pero ese balón ha tocado en el reloj. No debería. Debería ser balón para Morón, pero debería ser balón para Morón desde el saque de banda, claro. El error es clarísimo de los árbitros. Obviamente era balón para Morón, la bocina ha sonado, podría seguir el juego, pero es que ha tocado en el reloj. Por tanto, tenía que haberse parado el juego. Bueno, en todo caso, sacó petróleo de esa acción el equipo moronense. Tendrá dos tiros check-on de la contra. Estaba despistado el Covilán, claro, había visto que el balón tocaba arriba y esperaba que los árbitros dieran saque de banda. Con los tiros libres con el primero dentro. David Carrillo dice en el hashtag almohadilla Covilán Morón. Vamos, Morón, a por el 4 de 4 arriba, es sagrada. Saluda a los amigos de Gallo Cede Morón, la peña del equipo sevillano. Conde con el segundo, no entra, el rebote con algún problema se lo lleva Iriarte, lo caza finalmente Ignacio Bueno. Dice, aquí de nuevo con el básquet del bueno, valga la redundancia, otro año más animando al Fundación Cede Granada desde Alemania. En noviembre voy a veros, aquí te esperamos, Ignacio. Gracias por estar al otro lado en ese hashtag almohadilla Covirán Morón. Esperamos tus comentarios todo el partido. Qué bien lo hizo ahí, como ganó con el espacio con el cuerpo David Iriarte para levantarla de dos canasta. Fantástico ahí David Iriarte en ese movimiento interior para poner el más 5. 18-13. Máxima del partido para los granadinos. A continuación el pick and roll, que bien lo ha hecho Conde. Se llevaba por delante a Bortolussi y no consiguió anotar con la zurda el guineano. La pelota para Covirán Granada, que quiere ponerla directa. Recibe hoy Almazán, el pase no es bueno, se le escapa Almazán a la carrera, 4 contra 2 de Morón, tienen que anotar, ahí está el balón de Marco, canasta fácil, no, casi no entra. Pero ese 4 contra 1 estaba abocado a acabar dentro. 18-15. Buscaba el Covirán el 7 u 8 arriba y finalmente la cosa en una vez cerrar de ojo se vuelve a poner en 3. Viene cortando por el centro de la zona Eloy Almazán. El carretón ahora para Germán Martínez, el pase, la continuación no es bueno. Mete la mano Finencamp, recupera Morón. Se preparan dos cambios en el Covirán. Se preparan Manu Rodríguez y Carlos Corz para volver a la cancha. Jake Conde. En esa zona no es peligroso. Iriarte le flota. Una para Finencamp. Este para Marco. El bloqueo de Conde, la continuación del guineano. Arco interior. De nuevo para Jake Conde. Se levanta la suspensión. Mete la mano Iriarte. Creo que hubo falta de David Iriarte. No se pita. Balón para el equipo granadino. Pedía insistentemente la falta Jake Conde. Y creo que con razón. Germán Martínez. Carlos de Cobos, el bloqueo de Iriarte. De Cobos cargando de nuevo, está haciendo mucho daño. Saca fuera Bortolussi, según recibe, dispara. No entra el tiro, el rebote lo palmea Almazán. Lo pelea Germán Martínez y lo salva granadino. Anima ahí Eloy Almazán y anima la grada Germán Martínez, que salvó esa posición para el Covirán. Carlos de Cobos vuelve a cargar hacia dentro del aro, recibe la falta de Taylor Cameron. Haciendo mucho daño Carlos de Cobos en el partido de hoy a la defensa moronense. La falta es de Cameron. Y atención, porque vuelve a cancha Jesús Chagoyen con dos faltas personales. Se retira José Alberto Jiménez. En el Covirán se manchan Germán Martínez y Carlos de Cobos. Y vuelve, lo que habíamos dicho, Manu Rodríguez y Carlos de Cobos. La grada moronense despide ovacionado a José Alberto Jiménez, coreando su apellido
mientras José Antonio Marco se ata los cordones. El partido parado hasta que se resuelva la acción del murciano. Ahí está ya partido en juego. Alejandro Bortolussi en el poste medio, recibe el hoy Almazán, penetra, suelta contra la tabla, corresponde al Almazán. El 20-15 está con una confianza tremenda. El granadino procedente del Melilla del Eboro, que debuta esta temporada en el Coirán Granada, en el primer equipo de su tierra, ya con 33 años. Cameron se mete en un jardín, no puede salir de él, el balón para Bortolussi. Bortolussi para Carlos Cor, Carlos Cor juega la penetración, vaya que gastó y le pita la antideportiva Chase Conde. Vamos a ver si se ha dado el golpe Carlos Cors. Yo creo que está bien. Quizá un golpe con la cabeza. Vaya canastón de Carlos Cors. Impresionante. El aro pasado. Y la falta es de Conte, que le pita la antideportiva. Por tanto, habrá una adicional y banda para el Coirán Granada. Pero vaya canasta de Carlos Cors, Juanjo. Impresionante, porque era complicadísimo lo que ha intentado. Aro pasado, sobre todo el balón muy arriba para evitar la intimidación y la figura de Chase Conde, pero el caso es que Valo ha entrado y encima todo con el premio de Santi Deportiva después de la acción bastante, digamos, un poco fea del jugador africano de Moro. Lanzó a lo pasado con ese efecto justo para que tocara en la tabla y cayera adentro. Canastón de Carlos Cors, que anota la adicional, más 8 con Coirán Granada. Cuidado con la máxima. Y posesión, claro, porque era antideportiva para el equipo granadino. La pide en el poste David Iriarte, precisamente ante Conde, carga Iriarte, aguanta, porfía, se levanta con la zurda, no entra el tiro, rebote Chagoyen. Está buscando que vayan a sacarle faltas a los hombres grandes del equipo moronense. Hubiera sido la tercera de Conde, claro, está Conde con dos y Chagoyen con dos. Va a seguir por ahí el Covirán seguro. Balón de Cameron. Cameron con la zurda, el pase no es bueno, aparece Iriarte, recupera Covirán y pone calma en el ataque el Balear. Muy bien. No se cegó y paró el ataque. El balón para Manu Rodríguez, penetra, Kevin lo hace, lo pasado, la falta de Ginenka, es muy clara, hay dos tiros libres. Y el Covirán ahora sí parece que pone un poquito la directa, Juan. Sí, así lo que tú decías, por fin se despega un poco más en el marcador, 8 puntos lo que tiene ahora, con dos tiros libres de Manu Rodríguez, o sea que podría colocarse incluso por la decena. Eso siempre es importante, sobre todo porque estamos ya acercándonos al descanso y es muy es fundamental el aspecto mental. Conseguir una renta lo más amplia posible antes justo del paso de puesto. Manu Rodríguez no anota el primero, va con el segundo. Juan Morales desde Madrid dice, vamos Granada, almohadilla Covirán Morón. Poned ahí lo que queráis, os leemos del partido, de la retransmisión, de lo que os apetezca. Tiempo muerto de Rafa Rufián. Anotó el segundo Manu Rodríguez, 9 de ventaja para Covirán, 24-15, es la máxima del partido. Aprovechamos para recordaros que ayer Básquet Navarra vencía por 3 a Real Murcia, 79-76. Agustino Leclerc hacía lo propio también por 3 puntos ante Canoe, 95-92. En el primer partido de hoy, Plasencia, el Club Baloncesto de Extremadura, ha ganado 70-71 en Zamora. Y que de momento en el tercer cuarto, Alicante ya se dispara en Campados, 34-46. Y aquí en Granada, 9 arriba para Covirán Granada, 24-15 ante Aceituras por la Gata Morón. Decíamos antes que nos íbamos a hablar de Wally Niang. Bueno, jugador de, nacido en Senegal, en Dakar, con 21 años, 2 metros 6, que ha estado en la cantera del Real Madrid del Estudiantes, que ha sido MVP del Campeonato de España Junior, dirigido por Paco Redondo en el Real Madrid, ese Paco Redondo que ahora mismo es ayudante de Pablo Laso en el primer equipo, y que bueno, pues después ha ido naufragando por el baloncesto español, se esperaba más de él. Estuvo en el Moraván Andorra, en el vinculado en Liga Evan, ¿no? Llegó a debutar en ACB, pero sin ninguna continuidad. Y ahora le tenemos aquí el de plata, sin tampoco ser un jugador dominante, ¿no? Da la sensación, que es una pena, ¿no?, de que un jugador que ha sido tan dominante en categorías inferiores vaya a llegar a lo que se esperaba, ¿eh? Bueno, pero pues, lo hemos visto mil y una veces y lo seguiremos viendo. Esos jugadores que no solo, digamos, que llaman la atención por la planta física, que es verdad que se desarrollan antes, que son jóvenes, que tienen un físico muy superior al resto, pero una vez que llega ya a senior, a la categoría adulto, ahí se equipara al resto de los mayores y ahí sí que es verdad que no marca ninguna diferencia. Parece sin duda este el caso, por lo menos hasta el momento, de Wally Niang. Que bueno, el pase de Cameron, la continuación de Chase Conde, la falta de Iriarte, error de Iriarte, que ahí no tenía nada que hacer y lo único que podía hacer era, pues, lo que ha pasado, que anotara Chase Conde y sacar la falta, porque Conde llevaba toda la ventaja del mundo. Por tanto, error ahí de David Iriarte. Ya le pudieron las ganas. Le faltó cabeza ahí al bueno de David Iriarte. Va con el adicional Conde dentro, demostrando por qué es sin duda la referencia interior del equipo moronense. Anota Conde con el marcador en 24-18. Falta un puntito, ahora sube ya el equipo visitante. 6 arriba con Irán Granada. Eloy Almazán ante Ted Hinenkamp. Busca el reverso. El balón, la falta es de Hinenkamp.
Ahí ha tirado de veterano Eloy Almazán y ha pecado un poco de naif. Hinenkamp, que se ha comido la falta y era clara. Ha dicho, ven aquí que te voy a enseñar un movimiento nuevo. Ha hecho ese reverso, esa pinta, y Hinenkamp se la ha comido completamente. Y además son dos tiros libres, porque ya está en bonus el equipo visitante. Cuidado que es la segunda del estadounidense, que se va al banquillo. Jugador con muy buenas formas en ataque, que el año pasado en el Fundación Baloncesto León, en Liga EVA, lo rompió absolutamente en esa Liga EVA, el jugador formado en Dickinson College, 23 años, 2 metros 1, Almazán en el tiro libre, dentro, el 25-18. Dice Bernardo Portillo, vamos mi Morón, en el hashtag almohadilla Covirán Morón. Un saludo, Bernardo, a toda la gente que está en Morón viendo el partido. En Morón, en Granada y en el mundo entero, claro que sí. Estéis donde estéis, gracias a los que estáis al otro lado. Os leemos en el hashtag almohadilla Covirán Morón. En la parte superior izquierda de la pantalla lo tenéis. Vamos para Chay Conde. Esa porfía de Levin Wright, duelo de bestias pardas. Saca buena para Javi Marín. Javi Marín, el balón para José Alberto Jiménez. La penetración encuentra el sitio que Bill lo hace. La suelta con la derecha, un poco complicado. Pecó de diestro cerrado ahí, porque quizá tenía más espacio para soltarla con la izquierda. No consiguió anotar Jiménez. Balón para Carlos Cors, quiere romper. Se clava, el balón no es bueno. La decisión de Carlos Cors, aparece Javi Marín. Consigue recuperar la posición y corre Morón. Son 3 contra 1, Jiménez la deja para Conde. Conde la levanta, canasta. Es la segunda vez que Morón aprovecha una pérdida del Covirán para anotar rápidamente a contrada, que ahí está teniendo un problema el Covirán con esas pérdidas en la zona del tiro libre, el triple del ataque del equipo granadino, que termina siendo una canasta fácil del equipo de Morón. Sí, pensando por ese tiempo muerto de Pablo Pin, que obviamente ha parado esta dinámica en la cual Pablo se siente con mucha comodidad para defender fuerte, para recuperar la bola y sobre todo correr con muchísima comodidad. El partido se había colocado con 8 puntos a favor del conjunto de Covirán y parecía que estaba en un punto óptimo para intentar romperlo y poder obtener una ventaja más que sustancial justo antes del descanso, pero rápidamente Morón se ha rehecho y con estas acciones interiores, tanto el 2-1 de Conde como esta canasta, este contraataque del pívot africano, de nuevo ha metido el partido en un puño, 6 puntos a falta de 2 minutos para el descanso. Y tanto, de momento se ha rehecho de las dos embestidas del equipo granadino el cuadro de Rafa Rufián, que se pone a solo 6 puntos, 26-20, y obliga a Pablo Pina a pedir ese tiempo muerto. En el hashtag almohadilla Covirán Morón, Elena dice, hoy gana el pequeño de los Marín, Javi Marín. Bueno, al final del partido hablaremos con los dos. Así que, ya sabéis, no os vayáis. Cuando acabe el partido, analizará el encuentro Juanjo Martín y luego, inmediatamente, un minuto después, tendremos protagonistas a pie de cancha, que si todo va bien, hoy serán los dos Marín, los hermanos Marín. Es lo que pretendemos y deseamos. Cuando Carlos Cors, precisamente ante Javi Marín, el granadino contra el de San Fernando, recibe otro granadino, Eloy Almazán. En el poste alto, la pelota de Bortolussi, entrega para Cors, viene a pedirla de Ben Wright, el pase no es bueno. Yo creo que más que el pase, la posición del cuerpo de Wright, en todo caso, no se entendieron y el balón se marcha directamente fuera. Se prepara Carlos Cobos para entrar en pista. El balón para Taylor Cameron, le defiende Manu Rodríguez, no quiere pasarle el bloqueo por detrás, lo hace por delante. Bueno, el flash defensivo de Devin Wright, que rápidamente recupera con Chay Conde. La pelota de nuevo para Cameron. Cameron para José Alberto Jiménez, quiere cargar con el cuerpo, es muy grande, se levanta bien el balón que no entra, toca en la parte posterior del aro y finalmente un balón para el equipo de Morón. Tiene que corregir Sara Peláez, porque creo que claramente había sido José Alberto Jiménez el que tocaba el balón y efectivamente la pelota es para el equipo granadino. Hay que decir que parecía muy claro que Jiménez era el último en tocar esa bola. Cuando jugará el Covirán Granada, Claudia Izquierdo dice, qué penita me da perderme un partido en el Palacio, esto se tiene que ganar. Nosotros te lo contamos, Claudia. Lo estás viviendo como si estuvieras aquí. Claro, qué mejor que los comentarios de Juanjo Martín para vivir el partido. Carlos de Cobos, entregando para Bortolussi. Bortolussi con Alo Marín. Alo Marín, cuidado ahí al posteo de Devin Wright ante Conde. Se despista Marín y recupera José Alberto Jiménez. Balón para Morón, Javi Marín mete la mano a su hermano. Y lo que hace es protestar la anterior, no que esta no sea falta, sino que lo que ha pasado antes. Dos tiros libres para Javi Marín. Se parecía claro que había impactado con el pie en el balón, pero el caso es que el colegiado estaba al lado e interpretó que no sé, que lo mismo no lo dio en el pie o que no había ningún tipo de intencionalidad en ese sentido. Tiro esa sensación, falla el primero Javi Marín. Juanjo, había mejorado un poco la aportación de puntos, pero fíjate, estamos casi en el descanso. 26 el Covirán, 20 aceitunas para la broma, 20 puntos. 21.
Desde luego, con esta producción ofensiva es muy difícil ganar un partido como visitante. Sí, y aparte de que Marín se convierte ahora en el cuarto jugador de Morón que había anotado, porque hasta el momento todo era un monólogo, prácticamente era de Conde, de Marco y de Cameron. Los tres únicos jugadores que habían anotado por parte del conjunto de Rafa Rufián. Y ahora se suma Javi Marín con este único tiro libre. Bien visto ese detalle, 6 puntos Marcos, 6 puntos Cameron, 8 puntos Conde y ahora uno de Javi Marín. El resto de jugadores de Morón no han anotado hasta el momento. Alo Marín, jugando con Bortolussi, mano a mano para Manu Rodríguez. Sale a recibir ahora, en esos rizos constantes, Carlos de Cobos. Para Rodríguez, Rodríguez en la esquina, Bortolussi, este 2 está pisando, no entra el tiro. El balón que toca en la parte superior del tablero se lo lleva José Alberto Jiménez. Siempre currante, siempre trabajando en el rebote defensivo. Cameron interior para Chagoyen. Chagoyen que quiere bailar ahí con Bortolussi, carga por el centro, se levanta el gancho, el de toda la vida, no entra, el rebote Devin Wright. Quedarán dos posesiones todavía al menos. Le quedan 20 en el rebote de posesión al Covirán Granada, unos 3 segundos más en el tiempo de partido. Carlos de Cobos. Suena el bombo en el Palacio de los Deportes, al son que bota Carlos de Cobos, animando, buscando este último ataque el Covirán Granada. De Cobos saca fuera, Bortolussi echa la pelota al suelo, penetra, come al defensor, la levanta Bortolussi, canasta, y quedan 2 segundos, a ver si se acaba rápido, lo hace Javi Marín, se le acaba el tiempo, eso no vale. Pedían falta en ataque los jugadores de Morón, yo creo que no les faltaba razón. Hay que decir que el arbitraje no está siendo ni mucho menos el mejor. Descanso en el Palacio de los Deportes de Granada. Te pido un análisis, Juanjo, de lo que estamos viendo en el juego, y también creo que el arbitraje hoy no está a la altura, ¿eh? 28-21. Y muchas decisiones que parecen claras que no se están pitando para los dos equipos. De hecho, Rafa Rufián estaba hablando con Sara Peláez, muy enfadado. Antes lo estaba haciendo precisamente José Antonio Marco, los dos miembros del Morón, que estaban reclamando. Yo creo que ya no solo esta última acción, en la cual para mí también ha sido posible falta personal de ataque de Bortolussi al intentar cargar. Pero lo que es cierto es que durante toda esta primera mitad lo que sí hemos podido ver ha sido una actuación un poco, a menos cuestionable, de los colegiados. Pero bueno, la cuestión es que realmente el partido va 28-21 y no va, eso no es por los árbitros, es por simplemente porque en uno de los dos equipos está especialmente inspirado en ataque y eso se está notando. El primer cuarto 10-10, y luego tú decías, parecía que se habían recuperado un poco más en el segundo cuarto, que la cosa iba a ser diferente, pero rápidamente hemos regresado a la pobreza en el marcador y hemos dejado cerrar este segundo cuarto con un 18-11 de tanteo. El COVID ha aseado un poco más su número, pero Morón sigue teniendo muchísimos problemas en ataque y teniendo muchísimas dificultades para superar el tema defensivo que ha dispuesto hoy el conjunto de Pablo Pin. Bueno, desde luego tendrá que mejorar mucho la aceituna Fragata Morón, sobre todo en la producción ofensiva. Si quiere rascar algo hoy aquí en el Palacio de los Deportes de Granada, tiempo de descanso aquí en la ciudad de la Alhambra, Covirán Granada 28, aceituna Fragata Morón 21. Unos instantes de publicidad y enseguida seguimos. Hasta ahora. Elegida ciudad más bonita de España y mejor ciudad del mundo para visitar. Granada, elígela tú. Los desnatados con trocitos de piña. Que vosotros siempre os lleváis los desnatados con trocitos de piña, David. Ay, quería yo sin ti, Isa. Supermercados Covirán. Más que cerca, cercanos. Pues mi padre puede mover cosas sin tocarlas. Te lo prometo. ¡Guau! Pues tu padre tiene superpoderes. Sí, pero como él hay muchos más. Nuevo Kia Sportage con tecnología inteligente, diseñado para sorprenderte. Cuando la ansiedad y el hambre te controlan y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte. Duerme una hora más. Duerme una hora más. Nuestro compromiso. Thank you.
partir de los 3 años empieza el cole con nuevos y grandes retos. Para superarlos, puedes darle solo leche o puedes darle Puleva Max. Con omega 3 DHA y también con hierro para favorecer además su correcto desarrollo intelectual. Ayúdale a superar sus retos. Puleva Max, la nutrición inteligente. Y para que él también pueda disfrutar de Max, ahora nueva Puleva Max sin lactosa. Volvemos desde el Palacio de los Deportes de Granada cuando quedan ya menos de 7 minutos para que arranque la segunda parte de este partido de la cuarta jornada de la Liga de Plata. De momento ofrece la victoria del Covirán Granada en el tiempo de descanso ante el Aceituna Fragata Morón por 28-21. Vamos a ir a ver si podemos ver los resultados de toda la jornada. Vamos repasando todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Ya os hemos informado de que ayer vencía Básquet Navarra Real Murcia 79-76. También Agustino Leclerc por 95-92 en el primer partido ha vencido el Extremadura Plasencia por 70-71 con una canasta en el último segundo de Adrián Fuentes
en Zamora. Un partido que siempre fue por delante el equipo extremeño. Se puso a última hora por delante Zamora, pero no pudo rematarlo el equipo de Saulo Hernández. Y fíjate, ahí está la sorpresa. Cambados se mete en el partido ante Alicante. Se ha puesto a uno. Estaba 14 arriba Alicante. Y a 8 minutos del final, Cambados se ha puesto a un punto. 52-53 al descanso en Granada. Covirán 28, Aceituna Fragata Morón 21. Iniciado ya en el primer cuarto, Ávila Auténtica, Carrefour el Boulevard, Ávila 18, Arcos Albacete Basket 13, mañana Baskonia La Roda y Martorell Hospitalet en el derbi catalán. En este derbi andaluz estamos viviendo aquí en el Palacio de Deportes de Granada. De momento mandan los locales, Juanjo, de los resultados. Algo que destacar, ya lo hemos dicho, quizá la derrota de Murcia, que había empezado muy fuerte y que ya no está invicto, ¿no? Volvemos del Palacio de los Deportes. Ahora sí, parece que sí teníamos algún problema de sonido. Ya parece que ya estamos, efectivamente hemos conseguido recuperar el sonido del Palacio. Nos habíamos quedado a medias de un enorme análisis de la jornada de Juanjo Martín. Ahí estáis viendo los resultados en pantalla. Juanjo, decías que lo más destacado para ti era... Bueno, decía que la derrota de Murcia, bueno, siempre que un equipo imbatido perdía esa condición, llama la atención, pero bueno, no es lo mismo que ocurre en otro tipo de cancha que sucede en la pista de un Basque Navarra que está llamado a estar en los puestos de arriba. Por lo demás, victorias de Agustino, ese festival ofensivo sobre Canoe, y yo creo que también muy importante ese triunfo de Plasencia, que lo cierto es que ha logrado sorprender a Zamora en su cancha, un sitio que una cancha que no es sencilla, pero lo ha conseguido. Ah, eso sí, para mí como sorpresa es más bien el hecho de que Cambados haya metido el partido tan rápidamente. Eso no, porque una vez que Alicante, que es líder imbatido con 3-0 y que se pone con 14 arriba a domicilio, pensaba que iba a aguantar un poco más el conjunto levantino, pero lo cierto es que los gallegos lo han hecho muy bien y no se han metido en el partido. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro en tierras gallegas, con la ventaja de momento de Alicante, que ha llegado a estar 14 arriba en el primer cuarto por 52-55. Parece que Cambados ha conseguido reaccionar y por lo menos le da emoción al resto del partido. En el hashtag que tenemos abierto para todos vosotros, Almohadilla Covirán Morón, dice Alex Vergara, vamos chavales, vamos Febe Morón. Mucha gente conectada desde Sevilla. Pero tenemos una visita sorprendente, porque dice María Jesús Marín, ¿a quién animo yo hoy? Vamos Titos Marín. O sea que sospechamos que nosotros somos muy listos, es la hermana de los hermanos Marín. Te veo ahí a los Sherlock Holmes, sí, José, sí. Esa deducción ahí, no sé dónde la has sacado, ¿eh? Pero es que espérate, porque María Jesús Marín tiene que tener dos perfiles de Twitter, porque aparece con una foto en el primero y con otra foto en el segundo, que nos complica un poco la asistencia, ¿no? Sí, hay dos tweets diferentes con dos fotos distintas. Arroba chuli 90 y arroba chuli 90 tiene dos fotos según el momento. No, porque le ha cambiado los iconos. La clave está en los iconos. Es verdad. La clave está en los iconos. 5 minutos de distancia en los cuales se ha dado cuenta María Jesús que tenía que incluir el icono de los dos titos. Bueno, pues un saludo a María Jesús Marín. Imaginamos que desde San Fernando, viendo este partido, con su hija, debe ser la sobrina de los Marín. Y le recordamos a María Jesús que al final del partido vamos a hablar con sus dos hermanos. Esperemos que la cosa acabe todo bien y que al final del partido todavía se hablen los hermanos y podamos hablar con ellos, ¿no? Igual de aquí a que acabe el partido se produce un cisma familiar, esperemos que no. Así que le decimos a María Jesús y a su hija, a la sobrina de los Marín, que se quede cuando acabe el partido. Porque lo que está claro es que en minuto y medio arranca la segunda parte, 28-21. En varios hándicaps para Morón, yo creo que no tiene a nadie con muchos problemas de faltas, pero sí es cierto, Juanjo, que tiene hombres muy importantes con dos. Está Javi Marín, está Hinenkamp, está Chagoyen y está Conde. Y Morón tiene que cambiar muchas cosas para ganar hoy aquí. No es que el Covirán esté bollante, pero tiene el partido más o menos bajo control. Sí, bueno, pero también me parecía bajo control con ese 24-15, esa renta de 9 puntos
que consiguió después de ese 2-1 de Carlos Cors y la antideportiva. Y lo cierto es que rápidamente se ha metido en el partido. Lo cierto es que en ningún momento la renta sigue siendo demasiado amplia. Eso permite que a poco que haya dos ataques consecutivos, cualquier equipo es capaz de meterse dentro. Así que, pero sí es cierto que ahora mismo la iniciativa corresponde al Covirá y es el Morón que debe dar un paso más para no descolgarse por completo en este inicio del tercer cuarto. Yo vuelvo con lo mío. Está muy bien lo de que cambia los iconos, pero es que cambia hasta el avatar. Claro, es que hay un avatar en el primer tuit y un avatar en el segundo. El misterio, ¿verdad? A ver, María Jesús, acláranos. Y está, oye, igual está siendo suplantada en Twitter María Jesús. ¿Quién sabe, no? Hay un robo de identidad. Sí, sí. Pero quien roba la identidad coincide con ella. Claro, sí, sí, es una cosa muy curiosa. Bueno, que nos lo aclare María Jesús o cualquiera de los que están en ese hashtag almohadilla Covirán Morón, porque estamos intrigados con la hermana de los Marín. Por cierto, Javi Marín titular en la segunda parte, no entra José Antonio Marco y no es por un tema de falta, porque Marco está con una falta. Había empezado anotando mucho, pero salvo que esté tocado físicamente, algo debe haber visto Rafa Rufián para que prefiera que Javi Marín sea el titular en esta segunda parte. Quizá es la presión de María Jesús desde las redes sociales la que ha obligado a Rafa Rufián a poner a Javi Marín como titular. Y el que también ha cedido a esa presión es Pablo Pin, porque Alo Marín también es titular en el Covirán Granada. Bueno, en el Aceituna Fragata, Javi Marín, José Alberto Jiménez, Taylor Cameron, Chay Conde, Jesús Chagoyen en el Covirán Granada, Carlos Cortz, Alo Marín, Eloy Almazán, David Iriarte y Devin Wright. Balón en juego. Balón para Aceituna Fragata Morón. Recibe José Alberto Jiménez. Suela hasta el semigancho con algún apuro. Toca dos veces en el aro, pero cae dentro. Vale lo mismo que si hubiera entrado limpia. Canasta. José Alberto Jiménez, 28-23. Empieza dando el Aceituna Fragata Morón. Carlos Cors para Alo Marín. Alo Marín rompe por la derecha. Taylor Cameron. Kevin lo hace la penetración. La deja para Devin Wright. La levanta Wright. Ese tiro no quiere entrar. No tiene el día Devin Wright. La pelota para Carlos Cors. Saca fuera para Eloy Almazán. Qué puñetero es el deporte, ¿eh? Cuando empiezas que no la metes, qué trabajo cuesta meter la primera, ¿eh? Fíjate la cafella de Devin Wright. En la esquina, Carlos Cors, el triple no entra. Rebote, lo peleaba. Qué bien trabaja el rebote ofensivo a Alo Marín. No pudo cazarla desde San Fernando. Balón para Aceituna Fragata Morón. Jugando ya Javi Marín. Taylor Cameron. Recibe Don Jesús Chagoyen en el poste alto, defendido por Iriarte. A este no le flota, claro. Este te la tira de tres. El flash defensivo. Devin Wright ante Javi Marín. Recibe Cameron, penetra Cameron, la suelta con la derecha. No cae dentro, falta personal, tendrá dos tiros. Empezado muy agresivo equipo moronense buscando esas penetraciones hacia el aro del Covirán y de momento encontrando resultado. Canasta de Jiménez en la primera y ahora dos tiros para Taylor Cameron. De momento ha empezado bien. Bueno, seguimos con los familiares, ¿eh? Aparece Damián Rigo. Dice que desde Mallorca también van con Morón. Hemos empezado a sufrir mucha presión familiar, ¿eh? ¿Y de quién crees tú que será pariente Damián Rigo? Está claro que de Chase Conde, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Bueno, pues Damián Rigo, un saludo a Mallorca. Un saludo a Damián. Está claro si es el hermano o el padre de Tomeu Rigo. Anotó los dos tiros libres. Taylor Cameron para poner a solo tres a su equipo. 28-25. Alo Marín. Recibe en el poste alto Devin Wright. No, finalmente se la queda Marín. Quiere romper por el lado izquierdo. Se clava, saca fuera. Para el triple librado de Eloy Almazán. No entra. El rebote se lo lleva el que más sabe de esto, Jesús Chagoyen. No es el más grande, no es el más fuerte, no es el que salta más, pero es el que se lleva el rebote. Por algo será. José Alberto Jiménez con espacio para el triple. No entra el tiro. Quizá un poquito precipitado, aunque tenía sitio para hacerlo. Él no es un gran tirador. El rebote fue para el Covirán Granada. Devin Wright. Alo Marín, la pone interior. Qué buena la mano defensiva de Chase Conde. Qué bien se lo olió Conde. Metió la mano y el que no puede rescatarla es Chagoyen. Se le escapó, se le escapó ahí. Y de esto que ve, dice, no creo que se va, no creo que se va. Y cuando te quedas cuenta, el balón ya está fuera. Como la jugada tonta de la semana, ¿no? Que dice, la cogerá y al final el propio Chagoyen se reía, ¿no? Qué bien vio Chase Conde ese pase de Alo Marín para incluso de espalda mover los brazos y ser capaz de cortar en la trayectoria del balón. Marín para Carlos Cors, marca la jugada Cors. No ha anotado el Covirán en estos dos primeros minutos de segunda parte. Recibe de nuevo Marín. Sale Eloy Almazán, echa la pelota al suelo. En la esquina Carlos Cors, tiene tiempo, tiene espacio, tiene muñeca, pero no tiene puntería, falla el triple. Pelea, rebote bien, lo trabaja Carlos Cors. Y posición extra para Covirán Granada. Alo Marín, el bloqueo de David Iriarte. Marín se clava 4 metros, mete el manotazo Chagoyen, es la tercera. Le pide perdón Chagoyen a su ex compañero. Dado que es la tercera del jerezano.
Bueno, esto ya sigue en lo más grande. Aparece Javi Marín en Twitter para participar en el hashtag. Ya sabemos. No, no, pero el caso es que, bueno, no sé yo, que ha sido en el descanso. Claro, imagínate en el descanso a Javi Marín. En el descanso. No lo sé. Mientras, mientras Rafa Rufián estaba con la charla de los jugadores, de frente Javi Marín escondido con una esquina. Dice Javi Marín en Twitter, vamos Javi, este partido lo vamos a ganar. En el hashtag almohadilla Covirán Morón, anotó el Covirán Granada, 30-25. Rebote en ataque para Conde, no entra el tiro. El balón lo palmea, creo que Iriarte efectivamente lo pedía con razón Chagoyen. Balón para Aceituna Fragata Morón. Se retira Chagoyen, problemas con la tercera falta. Y en cancha Alejandro Rodríguez, que no ha jugado en toda la primera parte. Y yo entiendo que Rufián le da minutos porque no tiene más remedio. No puede arriesgar mucho más con su rotación interior, aunque Conde con dos faltas sigue en la pista. Debe haber entrado Nian, pero no ha sido así. Cameron en el triple, no entra el tiro. Rebote que pelea, que trabaja Devin Reddy, que se lo lleva aunque pisa la línea de fondo. Y es balón para Aceituna Fragata Morón. Claro, lo que pide Wright no es que no haya pisado, lo que pide es que le han empujado. Bueno, una de esas acciones tan al límite que cuesta ver. La reclamaba también Pablo Pin desde el banquillo local. En todo caso, balón. Pablo Pin lo que está pidiendo es que se posicione el colegiado, que estaba a 2 metros y de cara, porque quien la ha indicado ha sido Sara Peláez, que estaba de espaldas a la jugada y que considera que tenía peor visión que Vicente. Pues el balón es para Javi Marín. Se clava 4 metros, se levanta, qué bonita la suspensión contra tabla, no entra el rebote de Conde, canasta, falta de Eloy Almazán. Parecía que había apoyado mal, parece que no tiene ningún problema finalmente, pero lo que sí tiene un problema el Covirán es por la canasta de Chase Conde. Pone el 30-27 y se puede poner a solo 2 puntos. Equipo moronense. Antonio Palma dice, vamos mi morón desde Jaca, grande sagrada el gallo, un saludo a Jaca. Pues cae a todo Aragón, claro que sí, anota Conde. 30-28. De momento, Juanjo, mucho mejor Morón en esta segunda mitad. Sí, es lo que se le pedía al conjunto sevillano, precisamente que tuviera una buena salida en cancha para que en el tercer cuarto no se perdiera, y eso es lo que ha provocado esa ventaja. Tenía que era de 7 puntos al inicio del cuarto. Fíjate que ahora estamos hablando de que el partido está de nuevo en un puño, 2 tan solo. Parciales de 2-7 para los sevillanos. El triple de Iriarte no entra. Resbaló por el aro, rebote Javi Marín. Viene corriendo Morón, se para que Taylor Cameron busca el lanzamiento a lo pasado. Realmente saca el balón para Chase Conde, pintaba el triple, no se atrevió el senegalés. Nota para Cameron, Cameron de tres, triple, 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 triple. Por delante Aceituna Fragata Morón, lo celebra la grada, lo celebra la peña, el gallo, tiempo muerto de Pablo Pin. El Covirán está dormido. 30-31. Y desde luego, bueno, indiscutiblemente los peores minutos del Covirán Granada en este partido. Este parcial de 2-10 es el parcial más grande que ha hecho el equipo sevillano desde que arrancara el encuentro a las 6:30. Y ahora tendrá que demostrar carácter el Covirán para volver a poner el partido de su lado. Marcador de 30-31. En Morón apareciendo los referentes, apareciendo Cameron, apareciendo Chagoyen, apareciendo Conde. El Covirán también es el estilo del Covirán, todo muy repartido, todo muy coral. Claro, en estos momentos complicados necesitas a alguien que diga que estoy yo, ¿no? Y el que lo ha intentado ha sido Eloy Almazán, que se ha visto, el que ha tirado la canasta, el que ha intentado, digamos, adueñarse de la bola y liderar a estos sus compañeros, pero no lo ha conseguido, pues su tiro no entró. Y luego hemos visto también un triple que estaba bien lanzado por parte de Iriarte, que tampoco entró, que estaba liberado. El caso es que han sido dos ataques que, bueno, digamos que podía, el balón podía haber quedado dentro, no lo hizo, pero la cuestión es que Morón lo ha aprovechado perfectamente. Con este partido de 2-10, de nuevo se mete el partido y se pone, sobre todo, se pone por delante. Bueno, pues por delante el conjunto de Morón. Por cierto, asistente al Palacio de Deportes, según la asistencia oficial, faltan 16 personas para las 4.000. 3.984. Francamente bien, aunque Juanjo Martín pone cara de circunstancias cuando escucha la cifra. Pelota para Carlos Cors. Siempre escéptico, José, siempre escéptico. Claro que sí. Kevin Wright, de nuevo Carlos Cors. Interior para David Iriarte, recibe el mallorquín ante la defensa de Alejandro Rodríguez. Cors de nuevo para Iriarte, Iriarte la echa al suelo, la falta es de Rodríguez por usar el cuerpo en esa defensa. Buscaba poner por delante Iriarte a su equipo. Cara de fondo el Covirán Granada. Realmente, saque lateral. Hacer precisamente a lo Marín. El Carlos Cors. Bloqueos de Devin Wright. Cuidado con ese bloqueo. Cors a la esquina. Bueno, el pase para Iriarte. Iriarte se clava, se levanta de tres. Triple, triple, triple de David Iriarte. Triplazo para volver a poner por delante al Covirán.
33-31. A punto de hacer campo atrás, ahí Taylor Cameron recibe de nuevo el estadounidense. El de Wisconsin, de Alejandro Rodríguez. Se levanta Cameron de tres, no entra, tiro. Rebote Eloy Almazán, quiere correr el Covirán. Almazán a punto de comerse ese balón. Pedían pasos desde el banquillo moronense. El pase de Iriarte, mete la mano José Alberto Jiménez. Y el balón será ataque para el Covirán Granada. Aprieta el bombo del frente Nazarín. Necesita el Covirán Granada que su afición le levante un poquito, porque está viviendo posiblemente sus peores minutos del partido. Carlos Cor jugando para Eloy Almazán. Dispara de tres Almazán. Triple, triple, triple. Dos triples consecutivos del Covirán Granada. 36-31. Y ahí están los dos que habían intentado tirar del carro, Iriarte y Almazán. A la segunda sí lo han conseguido. Bueno, o sea, te refleja la confianza que tienen los jugadores, porque a pesar de haber tenido el fallo y a pesar de que se había puesto mano por delante, han seguido tirando, han seguido asumiendo la responsabilidad. Y la recompensa ha sido estos dos tiros, estos dos triples que han obligado al tiempo muerto de Rafa Rufián, que de nuevo se coloca con 5 puntos abajo su Morón. Y ese ha sido en un auténtico parpadeo. Dos chispazos, dos latigazos, lo que ha necesitado por ahora el Covirán para volver a ponerse por delante. Esto es lo que tiene el Covirán, que ya le pasaba el año pasado. Es un equipo que a veces tiene apagones, pero que cuando se enchufa es capaz de anotar muchísimos puntos en poco tiempo. Le falta quizá mantener esa constancia, sobre todo en partidos duros, lógicamente. En partidos duros es muy difícil mantener una constancia anotadora, porque por eso son partidos igualados. Pero el Covirán tiene esos fogonazos en los que conecta y te saca del partido, y luego le cuesta mantener la intensidad ya del año pasado. Y esos fogonazos, fíjate que están siendo con Manu Rodríguez con un solo punto, Devin Rice sin anotar y teniendo 4 opciones interiores bastante claras que no ha conseguido meter el balón. Es decir, que son fogonazos y tiene un repertorio bastante reducido de jugadores de los que tirar mano, de los que echar mano en estos minutos tan delicados. Pero lo cierto es que ha sido suficiente para que el Covirán se ponga por delante. Bueno, pues de momento 5 de ventaja para el Covirán, que pasaba por sus peores momentos del encuentro tras ese parcial de 2-10. Sin embargo, ahora un 6-0 favorable a los granadinos. Triple de David Iriarte, triple de Eloy Almazán y las 5 para el Covirán Granada. Javi Marín jugando la bola ante la defensa de Carlos Cors. Está el de San Fernando, recibe Taylor Cameron, le defiende a lo Marín, el otro de San Fernando. Pelota para Hinenkamp, la echa al suelo, el reverso. Bueno, pedían pasos de Hinenkamp, pero yo creo que ahora eso ya no son pasos. El famoso paso cero, yo creo que no son pasos. Con el reverso, no sé yo el paso cero con el tema del reverso, no sé hasta qué punto. Una de las cosas que se ha modificado, que ahora se puede hacer un reverso sin botar. Antes no se podía y ahora sí. Ahí está, la acción se reclamó desde la grada. El árbitro no la pitaron, lo que ha habido es falta personal. Vamos a ver muchas de estas, de dudar, hasta que se asiente bien la nueva norma. Javi Marín. Marín buscando una penetración muy forzada, buena defensa del Covirán. Aparece Carlos Cor, viene corriendo Eloy Almazán. Corsa hasta adentro, Cor la suelta con la izquierda, se queda sin fuerza. Rebote de Almazán, la puede levantar, no saca fuera. Para Carlos Cor, dispara de tres, se sale de dentro. Y el rebote lo pelea a lo Marín, lo toca Cameron, se lo lleva Javi Marín. Se quedó sin fuerza ahí Carlos Cor. Palo para Hinenkamp, la levanta con la zurda, va a caer dentro. Canasta Hinenkamp. Anota Hinenkamp. De la locura saca ventaja el equipo moronense. Qué oportunidad de Granada para ponerse 7 arriba, y en un momento Morón se pone a 3, es la cuarta de David Iriarte. Pues falta importante. Primer jugador del partido que se pone en verdaderos problemas con la falta. Chagoyan está con 3, pero con 4 el único jugador, el primero que llega es David Iriarte. Pues Hinenkamp, el jugador formado en Dickinson College, que anota la adicional y vuelve a rebajar la renta a 2 puntos, 36-34. Carlos Cors con Bortolussi, balón para Alo Marín, interior para Eloy Almazán, cargando el posteo, pide la falta de José Alberto Jiménez, que metió la mano, se ríe Almazán, se gira a la media vuelta en suspensión, no entra el tiro, se queda corto, rebote Bortolussi, la toca un jugador de Morón, balón para Aceituna Fragata, lo cazó Sheik Conde, tiene Camblacha al suelo, ahí es superior a Carlos Cors. Postea, cuerpea, finalmente se queda sin sitio, la saca fuera, se la queda Sheik Conde. Dispara de tres el congoleño dentro. Digo yo el congoleño, el guineano. Triplazo de Sheik Conde. 36-37. 6-0 de vuelto con otro 6-0. Y ahora más uno para Morón. El partido está muy bonito ahora. Carlos Cors sale a recibir a Alo Marín. La pedía Bortolussi, pero no se la da el gaditano. Aguanta Marín se levanta, el pase no es bueno para Devin Wright, mete la mano,
Jaycombe se le acaba la posición a Covirán, recupera la pelota. Aceitunas, Fragata, Morón. En triple cambio en el Covirán Granada. No le puede gustar a Palomino lo que está viendo. Claro, refleja este triple cambio lo mal que está en este momento el Covirán y lo desacertado que ha permitido que de un partido se haya puesto de cara con ese 6-0, o lo que tú has mencionado, otro 0-6. Y de repente se ha visto complicado con acciones que hemos visto un contraataque fácil entre Kors y Eloy Almazán, que era un 2 para 1 medianamente claro. Y al final se ha terminado con un 2 más 1 de Hinnenkamp. Y el parcial sigue abierto con ese 0-6. Hinnenkamp en la esquina, la mano arriba de Bortolussi, porque este puede disparar desde ahí. Saca Hinnenkamp fuera. Balón para José Antonio Marco, pide el bloqueo de Chase Conde. Amaga con el bloqueo, pero no lo suelta. Conde en la esquina, vaya tapón, le ha puesto Bortolussi a Hinnenkamp. El pase de Marco para Hinnenkamp, quería levantarse el americano. Y vaya tapón le ha puesto el de Santa Fe, le queda un segundo. Aceituna Fragata. Ya que un alley-oop o un lanzamiento muy rápido. Salvo error defensivo, lo va a tener en chino para anotar aquí. El equipo de Morón recibe Conde, se levanta, el tiro no es bueno. Quiere correr el Covirán, tres hombres en defensa de Morón, tres en ataque del Covirán. Se va a tener que parar el ataque. Para el estático, Carlos de Cobo saca fuera Bortolussi, la finta deja atrás a Conde, penetra a Bortolussi, se levanta canastón de Bortolussi. Qué bien lo ha hecho Bortolussi, qué bien hace eso de echarla al suelo y penetrar. Canastón de Ale Bortolussi, 38-37. Y la verdad es que ahora sí que el partido está muy bonito. Está con un auténtico toma y daca. Va Bortolussi con el adicional. 38-37, Bortolussi anota. 39-37 y Rufián que tira de Gualinian. Marcha Conde. Esto fue la tercera de Hinnenkamp. Dos arriba Covirán Granada. Creo que viviendo los minutos más bonitos del partido. Auténtico choque de trenes andaluces. Este derbi. José Antonio Marco. Quería recibir Taylor Cameron, pero defendió bien Manu Rodríguez. El bloqueo de Gualinian, la continuación se queda atrás. Mala defensa del Covirán. Nian no finaliza, blandito ahí Gualinian. Había defendido mal el Covirán ese bloqueo en continuación, pero Nian no fue capaz de finalizar. Carlos de Cobos. Bortolussi en el mano a mano con Almazán. Aguanta Almazán con la bola. No consigue salir por la izquierda. Finalmente juega para Manu Rodríguez. 8 segundos en el reloj de posesión. El bloqueo de Ferran Torres. Manu Rodríguez se hace un lío, consigue penetrar, alarga los pasos, no entra a tiro, el rebote, lo pelea Torres, se lo lleva Nian. Y a correr el equipo sevillano. Marco para Cameron. Cameron amenazaba con el triple, Marco vuelve a botar. Marco penetra, Marco alarga los pasos, saca fuera. El balón interior para Wally Nian, se levanta, lo hace bien Nian, ganando espacio, pero no anota. El gancho con la zurda y corre Covirán. Manu Rodríguez ante Nian, la suelta, qué bonito con la derecha, canastón de Manu Rodríguez. 41-37. Gualinian es muy grande, pero ni es contundente en ataque ni intimida en defensa. Y eso es un problema. El muchacho trabaja, pone empeño en el rebote, pero le falta mucha dureza a Gualinian. Tomeu Rigo no entra al tiro. Rebote de Eloy Almazán. Parece que se ha ido un poquito ahora del partido Morón. Y lo está aprovechando el Covirán para ponerse por delante. Quién sabe si alargar la renta hasta 6 o 7 puntos ahora. Malos ataques últimos del equipo moronense. De Cobos, Bortolussi, Almazán quería tirar de 3. La pide dentro Ferran Torres. Aguanta Eloy Almazán, se clava en el poste alto. Lanza muy forzado, el tiro de 2 no entra. Se le acababa la posición. Se le escapa la pelota a Nian, que bien lo hace Ferran Torres. La levanta de 2, vaya con la zurda. Y el balón para Morón. Bueno, el partido está divertido y eso es importante para los que estáis al otro lado del canal FED, de la televisión, viendo este encuentro. Ha subido mucho de ritmo el partido, que la anotación siga sin ser muy alta. Partido en intensidad ganado y de qué manera. Marco no anota, rebote Almazán. Un minuto para que acabe el tercer cuarto. Carlos de Cobos. El bloqueo de Bortolussi. Aprieta la grada del palacio, penetra de Cobos. El pase no es bueno. Y recupera el balón Hinnenkamp, que ya lo ha hecho varias veces. Huele muy bien esas pases. Ed Hinnenkamp, Cameron penetra. La suelta con la zurda, consigue sacar 2 tiros libres. Falta de Manu Rodríguez. Aplaude el banquillo morenense, donde Javi Marín y Chus Chagoyen se preparan para volver a pista. Se retira Hinnenkamp. Entra Chagoyen. En el Covirán se marcha Almazán para que entre Germán Martínez. Y habrá cambio si anota el segundo tiro libre Taylor Cameron. Entrará Javi Marín para los 45 últimos segundos este tercer cuarto. Por cierto, María Jesús nos dice que es efectivamente la hermana Marín, por si había alguna duda. Desde San Fernando mandamos toda la energía y que mande el mejor, dice. Aquí estamos, luego hablamos con ellos. A
Anota el primero Taylor Cameron. El segundo también dentro. Se retira Cameron en cancha Javi Marín. Recordamos que esperamos vuestros comentarios en el hashtag. Lo tenéis en la parte superior izquierda de la pantalla. Almohadilla Cobirán Morón. Dos arriba Cobirán. 40 segundos para que acabe el tercer cuarto. Falta de Tomé Urrigo. No habrá tiros porque esta es la cuarta. El que sí está en bonus ya es el Cobirán. Sacará de banda Manu Rodríguez. Carlos de Cobos organizando la jugada. Recibe Germán Martínez. Balón para Manu Rodríguez. Interior para Ferran Torres. Quiere hacerse la bola y Nian se le escapa. Hoy no tiene el día ni Ferran Torres ni Devin Wright. Mucho, el mejor tío del Cobirán hoy ha sido David Iriarte, que tampoco ha hecho un partido extraordinario. Es que Wright y Torres bueno, están muy por debajo. Bortolussi, yo creo que el Santa Fe está siendo ahora mismo el incontestable rey de los tableros después del Cobirán, porque yo creo que está siguiente por incomparecencia del resto. La verdad es que ni Wright ni Torres están teniendo ni mucho menos su partido. Bueno, la falta de Carlos de Cobos, dos tiros para José Antonio Marco, que buscará empatar el encuentro. A 21 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Va el tiro libre de José Antonio Marcos. Se queda corto, toca dos veces en el aro y no entra. 41-39. El segundo sí, 41-40. Lo anota el de Abanilla, el murciano. Saca Carlos. Carlos Coro recibe con apuro de Ale Bortolussi. 18 segundos. Imaginamos que apurará al máximo este ataque el Cobirán Granada para no darle ni un segundo al equipo moronense. Manu Rodríguez con Germán Martínez. 8 segundos. Germán Martínez para Manu Rodríguez. Sale liberado Manu Rodríguez. Este no suele perdonar, pero lo hace. ¿Hay falta personal de quién? De Wally Nian. Dos tiros para Ferran Torres. Urrigo, eso es. Va buscando si era el 10. Digo, Ginecán no está. Era el 9. Urrigo es la segunda. Da dos tiros libres Ferran Torres. Bueno, pues le ha salido de lujo la jugada al Cobirán. Le quedarán, eso sí, casi 4 segundos al equipo moronense. Torres con el tiro libre. Vaya el primero. No tiene el día, ¿no? El tiburón del Serrallo. Hombre con muchísimos años en el equipo de Tarragona. Era una auténtica institución. Y que tras el descenso del año pasado ha dejado el equipo en su vida para venir a Granada. 42-40. Ahora pérdida de balón de Morón. Le dejará algo menos de un segundo al Cobirán Granada. Tiempo para poco, pero Palopín no tiene tiempo muerto, sino obviamente pediría uno. 7 décimas de segundo. Saca Germán Martínez. Está liberado Carlos Cobos, pero muy lejos. A ver qué hace el Cobirán. Germán Martínez. Balón que toca Wellinian. Se acaba el tercer cuarto. 42-40. Bueno, Juanjo, yo creo que sin duda hemos visto el cuarto más emocionante. Aunque al Cobirán Granada no le ha interesado lo que ha ocurrido, porque claro, ahora se ve mucho más cerca el equipo rival. Sí, la verdad es que sí, Morón ha hecho todo lo que tiene que hacer. Por un lado, inspirarse al ataque. Por otro lado, encontrar más recursos ofensivos que ese, prácticamente ese monólogo que habían mantenido entre Cameron, Marco y Conde. Ha encontrado otros jugadores que han aportado. Ya se ha visto un Jiménez que al principio también ha anotado. También se ha visto otro tipo de jugadores que al menos ya inquietaban un poco en ataque. Pero sobre todo lo que han conseguido ha sido meterse en el partido por completo, meter el nervio al Cobirán. Y el Cobirán a partir de ahí entra en una dinámica bastante inquieta, bastante zozobra en sus acciones, y eso es lo que ha permitido, a pesar de que llegara a mandar y con un 6-0, rápidamente ese 6-0 ha sido respondido por un 0-6. Luego ha sido un intercambio de golpes, y lo que tú dices, es un partido más bien vistoso para el aficionado, sobre todo para el aficionado neutro, que seguramente estará disfrutando en sus casas, pero para aquí en Granada, el aficionado aquí en Parcial Deportes, que no procede de Sevilla, ve el partido con cierta preocupación, porque ve que un partido que tenía medio encarrilado, que tenía más o menos encauzado hacia una victoria, va un poco más, al menos cómoda, se ha convertido en un auténtico cara o cruz ahora mismo, con el partido metido en un puño y sobre todo con la necesidad de que Cobirán tiene que volver a remar, igual que ha hecho en el segundo cuarto y ya ha conseguido una red importante, tiene que volver a trabajar, volver a recorrer ese camino, porque todo lo avanzado lo ha retrocedido. Bueno, veremos qué pasa en el último cuarto, y estamos en la prórroga, encambados. Partido en la prórroga y de momento por delante el equipo local, 75-73 ante Alicante. Vamos a ver, porque puede haber
un auténtico revolcón a la parte alta de la clasificación en esta jornada en función de lo que pase aquí en Granada y de lo que pase en Campados. A ver, sí, el Covirán, si ganara, pues saldría como líder. Si gana hoy el Covirán y Alicante perdiera en Campados, el Covirán saldría como líder por Averaz. Pero tiene un muy buen Averaz en las dos primeras jornadas. Evidentemente tiene que ganar todavía, claro. Esto está con todo por decidir, 42-40. Ganara, y evidentemente si perdiera Alicante en Cambados, podría darse esa circunstancia. Y sin embargo, si perdiera Covirán y Alicante ganara, pues se pondría a dos victorias de Morón y de Alicante. Bueno, le da todavía todo por decidir en ambos encuentros. Carlos Cobos para Manu Rodríguez, se la pasa por la espalda a granadino, busca la penetración, lo hace bien, gana espacio, la levanta con la derecha, un poco forzado, rebote Torres, no entra el tiro, rebote por Colusi, falta personal. Vamos a ver, porque si es de Chagoyan es la cuarta, no, es de Nian. Es una gran noticia para Rafa Rufián, porque es la primera de Wally Nian. Podría haber sido la cuarta de Chagoyan. Que sin duda, buena noticia para el entrenador del equipo sevillano. Bortolussi anota el primero. Anota el segundo Bortolussi, 44-40. Balón para el equipo de Aceituna Fragata Morón. Jaime Marín, que bien lo hace, deja atrás a su par, penetra con la zurda, falla. Rebote Ferran Torres, quiere correr el Covirán. Quiere volver a poner la renta en 6-7 puntos. Juan Martínez con el bloqueo de Ferran Torres, penetra Germán Martínez. ¡Qué bonito! Con la zurda, canasta de Germán Martínez para el 46-40. Ha salido bien enchufado el Covirán en este cuarto, 4-0 de parcial. 36-40. Pelota de Javi Marín desde el lateral. Triple, triple, triple de Javi Marín para poner el 46-43. Dando jugar de nuevo ahí el Covirán Granada. Germán Martínez para Manu Rodríguez. El bloqueo de Bortolussi. Rodríguez que aguanta. Germán por la izquierda. Se levanta la suspensión. Tiene buena mano desde ahí. No entra el tiro. La pelea. Se la lleva Bortolussi. Qué partidazo del argentino. Saca fuera. Dispara Germán Martínez. Triple, triple, triple de Germán Martínez. Qué confianza tiene este chico, ¿eh? Viene de fallar una, recibe y se la tira de tres. No hay ningún problema. Hay que tener mucha confianza para hacer eso. José Antonio Marco, balón a la esquina. Chagoyen quiere devolver el triple. ¿Cómo está el partido en Granada? Triplazo de Chagoyen. 49-46. Está el partido fantástico ahora, en su punto. Ferran Torres para Ale Bortolussi. Sale Carlos de Cobos. Quiere también apuntarse a la fiesta del triple. No entra ese tiro. El rebote, cómo lo está peleando en ataque Bortolussi. Se lo lleva finalmente con algún problema José Antonio Marco. Viene el de Amanilla. Y la falta es de Germán Martínez, que pasaba por ahí. Intentó tapar el contraataque. Y le pitaron la falta personal. Se retira Wally Nian. También Tomeu Rigo. Cancha Chase Conde y Taylor Cameron en el equipo visitante. Y me da que si no hay faltas ya no se vuelven a sentar. Javi Marín. El balón a la esquina. Lo recibe Cameron. Penetra por su lado. Bueno, la suelta muy forzada con la zurda. Rebote Bortolussi. Qué partido del argentino. Fantástico. No luce mucho, pero aporta muchísimo. Manu Rodríguez. Quiere penetrar. Cambia los pasos. Qué bonito para Ferran Torres. Vuelve a fallar Ferran Torres. El palmeo del propio Manu Rodríguez. Y la pelota se la lleva Chagoyen. Lo que está fallando el Covirán bajo los aros, tanto Torres como Devin Wright. Los tíos que además son muy seguros en esas acciones. Y están fallando. No tiene nombre, lo de hoy no tiene nombre. Tranquilamente 8 puntos ha fallado el Covirán ahí. Entre los de Wright y Torres, solo las fáciles. Pero digo solo las fáciles. Solo las fáciles, yo, ahí me salen 12. A las acciones de Conde, canasta. Va a volver a pista David Iriar. Con 4. 4 faltas, eso es. 49-48. Uno arriba Covirán. Torres. Dando para Bortolussi. También a pedir Germán Martínez. El bloqueo ahora es el nuevo de Ferran Torres. Aguanta Germán Martínez. Aguanta sobre el bote. Quiere romper a su par. Qué bonito el pase a la esquina para Carlos de Cobos. Se acaba la posesión. Cierra el puño Jesús Chagoyen. Se le hizo de noche al Covirán. Cambio de Pablo Pin. Volverá David Iriarte. Se sienta un Ferran Torres que desde luego hoy no ha tenido el día. Choque de manos entre Iriarte y Torres. Se va apesadumbrado el catalán, como no puede ser de otra forma. Bueno, y Morón a estas alturas de partido
juega para ponerse por delante. 49-48. Bola para el equipo de Rafa Rufián. Marco, la falta es clara de Carlos de Cobos. Metió la mano y le ganó la partida José Antonio Marco. A sacar el propio José Antonio Marco. Que lleva un tiempo fuera, si no recuerdo mal, es Salomarín. Sí. Lleva bastantes minutos desde el inicio del tercer cuarto, que sí salió de titular. Ha adaptado su paso por el vestuario, pero después de encaminar el banquillo no ha vuelto a abandonarlo. Porfiando ahí Cheikonde, a punto de perder la bola. Bueno, el pase finalmente metió la mano. Ale Bortolussi, sonaba el reloj de posición. Recupera el Covirán Granada. Se le hizo un poquito de noche ahí también al equipo de Morón. Dispara Manu Rodríguez. Lo necesitaba el granadino. Triplazo de Manu Rodríguez. Cuatro arriba Covirán Granada. Este es otro con una confianza brutal. Vaya triplazo que ha enchufado en un día que no estaba siendo nada bueno para él. Primer triple del partido, por cierto, para Manu Rodríguez. Bueno, trabajo defensivo ahí de Iriarte. A la esquina recibe Javi Marín. Quiere cargar hacia adelante. Buena mano de Carlos de Cobos. Recupera Covirán Granada. Y listo ha estado de Carlos de Cobos. Metió la mano por donde no veía Javi Marín para robarle la bola. Penetra Germán Martínez. Yo creo que hizo pasos, no se los pitaron. Pero en todo caso pierde la bola. José Antonio Marco, qué bonito el pase de Marco sin mirar para que anote Conde. Extraordinario. Y de nuevo una acción que pierde el Covirán en esa zona intermedia del ataque y que acaba con una canasta fácil de Morón. Ha aprovechado ya varias en el día de hoy el equipo sevillano. Manu Rodríguez, el pase no es bueno para Iriarte. Consigue levantarla con la zurda, cae dentro canasta. Le dio el pase donde siempre te dicen que no hay que dársela a un pívot, al pie. Algo Iriarte tuvo tiempo de levantarla. Pero era el 54-50. Se retira Germán Martínez con esa ovación del Palacio de los Deportes. Entra en cancha Eloy Almazán. Cambio también en Morón. Marcha Javi Marín. De José Alberto Jiménez. Encambados a dos minutos del final. A 10 arriba, Juanjo, el equipo local. Esta no nos la esperábamos, ¿eh? La sorpresa. Esta sí que era la sorpresa. Sin duda. Parece que salvo revolcón importante final, va a perder el líder. Y lo va a hacer en una cancha de un equipo que no había ganado ni un partido hasta ahora. Qué bueno el balón de poste alto a poste bajo de Chagoyen. Del más listo de la clase para Cheikonde. Canasta de Conde. Antonio Iriarte tenía cuatro faltas personales y no podía meter la mano. Estuvo muy listo Chagoyen viendo esa acción. Juega el Covirán, juega Carlos de Cobos. La pide Manu Rodríguez, la echa al suelo, busca la penetración. Mete bien la mano en defensa. Taylor Cameron recupera Morón. Está forzando mucho las penetraciones hoy Manu Rodríguez y no con un gran resultado. José Alberto Jiménez recibiendo balón en el poste medio para Cheikonde. El pase lado a lado no es bueno y aparece el más listo de todo, Bortolussi, para robar la bola. Qué bien lee el juego este tipo. Cómo sabe leerlo. La penetración del propio Bortolussi. Canastón de Bortolussi. 56-52. Ya no porque sea el máximo anotador del Covirán, sino por todo lo que hace en la cancha. ¡Qué partido de Ale Bortolussi! ¡Extraordinario! ¡Fantástico! Vamos a ver su estadística porque, desde luego, tiene que ser digna de ver. Aunque todo lo que hace sin estadística también es más importante todavía. Bueno, 4-13 para el final. Y ahora mismo los dos equipos sí produciendo, sí anotando, Juanjo. El Covirán sigue por delante, pero Morón no le va a la zaga, ni mucho menos. No, pero bueno, entonces, el partido está ahora mismo, 4 minutos para la conclusión, el partido está ahora mismo para los hombres. Y aquí hemos visto que el Covirán tiene uno de ellos, que se llama Alejandro Bortolussi, que está con muchísimas ganas, con muchas ganas de demostrar que la temporada pasada quizás no estuvo, no rindió por su nivel. También es cierto que no se le dio la importancia en los esquemas de Pablo Pin, tenía por delante al antiguo 10, tenía Jesús Fernández, tenía una rotación interior considerable como para que Bortolussi ganara peso específico. Este año no está ni el jamaicano ni el de Villena. Y desde luego Bortolussi estaba llamado a ser uno de los hombres capitales en el conjunto del Covirán, pese a la llegada de Devin Wright. Y hoy lo está demostrando, como sea, el equipo se ha echado a la espalda. Y habrá que ver si Morón es capaz de encontrar a su Bortolussi, en el sentido de encontrar ese jugador que se eche el balón a la espalda. Por ahora el candidato podría ser Conde, pero estamos sabiendo de que también está Chagoyen. Hay dos series de jugadores, José Antonio Marco está muy inspirado en la dirección. Cameron es siempre un peligro en el disparo. Vamos a ver qué ocurre en estos 4 minutos. Bueno, pues ahí está el balón en juego ya. Con
Morón no puede desengancharse, tiene que seguir manteniendo el ritmo anotador de un Covirán que ahora está anotando con más fluidez. El primero que ceda se puede quedar sin el partido. José Antonio Marco, la pedía Cameron, finalmente sale Conde. Conde con la finta, deja atrás a Iriarte, va a ser la quinta de David Iriarte. Cayó en la trampa David Iriarte, la quinta del Balear. Con la penetración Conde metió la mano Iriarte y se va, aplaudido por la grada. Buen partido de Iriarte, un triple, varias acciones interiores. Y entra un Devin Wright que hoy no ha tenido el día, pero bueno, es el pívot titular de este equipo y tiene que jugar estos minutos, no cabe duda. Saca el José Antonio Marco, Jake Conde. Conde con Cameron, de nuevo la pelota en manos del de Amanilla, el murciano José Antonio Marco. Se queda solo, se queda librado para el triple, 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 triple. Error defensivo de Covirán Granada, se quedó absolutamente solo. Y el partido en un puño, 56-55. Carlos de Cobos la pide hoy Almazán tras el carretón. Le defiende José Alberto Jiménez, sale Wright, ahí no tiene peligro, le flota Conde. Este sí que tiene peligro, Chagoyen no le deja a Bortolussi. Pelota para Carlos de Cobos, balón al suelo de Bortolussi, 4 segundos, 3. Tiene que lanzar a alguien, lo hace Carlos de Cobos, muy forzado. Bueno, y le ha salido de lujo la jugada, porque ya no contaban con esa falta que ha sacado Carlos de Cobos, la falta de José Antonio Marco. El troll es poco para decir lo que ha sacado Carliños, porque Marco metió la mano cuando ya de Cobos está totalmente desequilibrado, con el reloj de posesión a punto de terminar, y se cuenta con estos dos tiros libres prácticamente regalados. Sí. Y no ha protestado siquiera nadie de Morón, porque la falta es clara. El propio José Antonio Marco se echaba las manos a la cabeza, sabe que ha cometido un error, porque tenía muy pocas opciones de anotar Carlos de Cobos ese tiro. Anotó el primero de Cobos, el segundo también. Le ha costado muy cara esa falta de José Antonio Marco al equipo sevillano. 58-55. José Antonio Marco ante la defensa de Carlos de Cobos. Jiménez de nuevo el mano a mano para José Antonio Marco. Viene a anotar un triple. Pelota de Chagoyen en la esquina. Jiménez la pide dentro a Chase Conde. Cuidado con el mismatch porque se ha quedado con Carlos de Cobos. Ahí tiene ventaja Conde a manos de Carlos de Cobos, claro. Tenía que hacerlo porque una vez que recibiera Conde tenía todas las de perder. Falta de Cobos, la tercera. Hasta Calmodilla Covirán Morón. Dice José Antonio, le llaman a la página Baloncesto en vivo y llevan todo el cuarto sin actualizar la estadística. Bueno, pues dicho queda. Atrancada esa estadística. Jiménez. Nosotros te contamos lo que está pasando. Qué buena a continuación. Cameron quiere levantarla. La asistencia de Chase Conde. Y ante la superioridad física de Cameron, no podía hacer nada. Manu Rodríguez hizo la falta. Está el Covirán cambiando y es la segunda vez que pasa lo mismo, que Carliño se queda emparejado con Conde porque Bortolussi hace la ayuda larga para que no se quede Marco solo después de ese bloqueo. Y eso está provocando un desajuste que no está sabiendo corregir rápidamente el Covirán. Y de ahí las dos asociaciones consecutivas que acabamos de ver el ataque de Morón. Está perdiendo por ahí, arriesgando el Covirán y teniendo ese problema, ese desajuste. Merced al riesgo que toma. Ojo que falla el segundo Cameron, pero se lleva el rebote de ataque. Lo palmea Chagoyen y le cae al americano. A 3, a 2 Morón. Y con opciones para empatar o ponerse por delante. Chase Conde ante Devin Wright. La media vuelta, el tiro muy forzado. Buena defensa de Devin Wright. No eligió bien a Chase Conde. Y le defendió perfectamente el jugador gallego. Pelota Covirán Granada. Carlos de Cobos. Rompes por el lado izquierdo ante Taylor Cameron. Ahora lo hace por el lado derecho, qué bueno el pase para Devin Wright, la levanta, lo ha pasado, se queda corto, vuelve a fallar el Covirán bajo aros. Es tremendo lo que está fallando el Covirán hoy en tiros relativamente sencillos. Nueva opción de Morón para empatar o ponerse por delante. Hay que decir que esa no era fácil. No, esa no era fácil. Esa no era fácil. Ese tiro a lo pasado estaba muy forzado. Cameron penetra, saca fuera para Jiménez, el paso lateral de Jiménez, quiere poner por delante los suyos, el triple no entra, rebote Almazán. Se cayó ahí el Palacio de los Deportes, ¿eh? Lo veía dentro. Carlos de Cobos. Bortolussi. El reverso de Bortolussi. Ante Chagoyen. Se queda sin espacio. Saca el balón fuera. Para Almazán. Quedan 10 segundos. Almazán de 3. ¡Vaya triple! ¡Te doy Almazán! Que vale medio partido. Vamos a ver porque le han dado de 2, creo. Si es de 2, vale un poco menos de medio partido. Vale 3. Vale un cuarto de partido. Han subido 2 puntos, sí, parece que es de 2, pero vaya canastón de Eloy Almazán. 60-56. Subido 2 puntos y por tanto, canastón de Almazán, pero
menos decisivo de lo que podía haber sido en el caso de ese T3. Importante, sí, desde luego. Y desde se veía a Pablo Pintre soplar después de esa posesión, porque las cosas como son. El ataque no estaba bien elaborado y el triple o el no triple de Eloy Almazán no era la mejor opción, pero sobre todo porque tenía 11 segundos, posesión larga, quedaba minuto y medio. Pero la cuestión es que al final se ha atrevido Eloy Almazán, lo que mencionábamos antes, los hombres. Y Eloy Almazán desde luego lo es, y no tiene ningún tipo de reparo de jugársela, y ya lo hemos visto. Eso sí, el impacto es mucho menor, pero no es lo mismo marcharse con una ventaja de 5 puntos que una de 4, que es importante, pero duele un poquito menos en el bando sevillano. Una canasta de talento y de confianza y de saber estar para lo que ha hecho ahí Eloy Almazán. Esas las meten unos cuantos y él la mete. Bueno, pues cuatro arriba, Covirán Granada. Ambientazo en el Palacio de los Deportes de Granada. Casi 4.000 personas en la grada en el día de hoy. 4 puntos de ventaja a minuto y medio del final. El equipo local. Habla José Antonio Marco con Sara Peláez, con la señora colegiada del día de hoy. En cancha Carlos Cor, se ha retirado Carlos de Cobos. Curioso el cambio. Por lo inesperado, quizá. José Antonio Marco. La defensa de Carlos Cor. Cambio defensivo de Devin Wright. El balón para Chagoyen. Chagoyen de lado. La de Eloy Almazán roba el balón. Y lo que antes era un cuarto de partido ya es medio partido. Balón para Covirán Granada. Está demostrando para lo que ha venido a Granada este hombre. Absolutamente decisivo hasta el momento en esta temporada. Almazán ante José Alberto Jiménez. El balón para Carlos Cor. De nuevo Almazán, 3 segundos. Tiene que lanzar la media vuelta. Tiro de 2, se queda corto. Ha ganado 24 segundos el Covirán, por lo menos, para beneficio del equipo de Pablo Pin. Aunque el ataque no fue nada elaborado tampoco. Cuidado, falta de Devin Wright, 2 tiros. Se le ha sacado un poco de la chistera y se esconde. Ha tirado de veteranía, ha hecho ese gesto con el brazo y ha conseguido que el árbitro pite la falta. Y tenga 2 tiros muy rápidos que van a volver si los mete a enganchar. Y de qué forma a Morón al partido. Ha estado muy listo ahí Chase Conde, mucho más que Devin Wright. Ahí está el guineano en el 4-60, dentro el primero. 60-57. Va con el segundo. 3 botes, el exjugador de Gandía. No entra, el rebote se lo lleva quien, Bortolussi la toca, la salva, balón para Eloy Almazán, mete la mano Cameron, recupera la pelota. La pelota para José Antonio Marco, la penetración, el lanzamiento por elevación, no entra, rebote de Devin Wright, falta personal de Chase Conde. No habrá tiros libres, por cierto, porque es la tercera del equipo de Morón. ...60-57... Se reclama insistentemente desde la grada que hubo falta de Morón. Bueno, tendría que verlo desde más cerca. A mí desde aquí me da la sensación de que el robo es uno de tantos que se pueden hacer. Y ojo que Ale Bortolussi tiene un golpe en la cara, ¿sí? Sí, en el pomo, en la parte de abajo del ojo izquierdo. Está sangrando. Y se va a perder la recta final de este partido, por ahora. Está sangrando. Está siendo atendido Bortolussi, efectivamente. No puede jugar, evidentemente, sangrando. Balón para Alo Marín. Le presiona Morón, 3 hombres en ataque. Cuidado que puede perder esa bola. El pase para Manuel Rodríguez. Atacando 3 de Covirán. Se para Manuel Rodríguez. Juega esa falta. Al límite de la antideportiva. No por la intención, sino por cómo fue la falta. Le dio casi con el codo en la cara. Sí, por el gesto. Claro. Al límite, al límite. Bueno, 27 segundos. Ahora entra en bonus el equipo sevillano. Vuelve a pista Tomé Urrigo. Se sienta Alejandro Rodríguez. Y Ale Bortolussi se sienta, yo creo que no va a poder entrar. Como que le hayan puesto una grapa rápida ahí. A la sensación de que no volverá a Santa Fecino. Balón de Carlos Cors. Tiene que hacer falta Morón, el balón para Devin Wright. Y el tapón de Taylor Cameron. No tenía sentido que Morón no hiciera falta, porque si agotaba la posición el Covirán se acababa el partido. Tenían que hacer una falta. Y la actitud de primera será de defender. No tenía sentido, claro. Balón para Devin Wright en el tiro libre. Podemos decir que no es José Manuel Calderón en el tiro libre, pero hombre, lo normal sería que metiera uno, por lo menos. Va Devin Wright. Ahí Kors, está Kors, porque ha intentado Moró hasta un mini tiempo muerto mientras estaba Devin Wright tirando. Y claro. Kors estaba ahí molestando, diciendo, es que estoy en la cancha, no tengo ningún problema.
está hablando con los colegiados diciendo razón. Mientras yo me esté por detrás de Devin Wright no tengo ningún problema de estar por aquí. Lleva razón, no tiene por qué haber un tiempo muerto y él puede estar ahí. El segundo de Wright no entra, el primero sí cayó dentro. Cuatro arriba Covirán Granada, 20 segundos, rebote Chase Conde. Balón para José Antonio Marco, llega hasta el triple. Lo deja para Chagoyen, Chagoyen de tres. Triple, 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 triple de Chagoyen. Ahí lo tienen, señores. Las tablas de Chagoyen. Las tablas de la ley del baloncesto las firma Jesús Chagoyen. 61-60. Vaya triple que ha metido el jerezano. Impresionante. Tiempo muerto de Pablo Pin, 14 segundos para el final. Ese tiro hay que meterlo, Juanjo. Hay que ser muy bueno para meter eso. Primero hay que ser valiente para jugársela. Y luego hay que ser muy bueno para meterla. Por cierto, confirmamos derrota de Lucentum Alicante en Cambados, 94-87. Primera sorpresa de la jornada. Así que se suma a la victoria de Extremadura en Zamora, 70-71. De León ante Canoe, 95-92. Y de Navarra ante Real Murcia, 79-76. Tercer cuarto en Ávila, Ávila 38, Albacete 38. Cuidado con Albacete, ¿eh? Este año tiene pinta de que va a competir muy bien el equipo manchego. Bueno. Rápida falta de Morón. Morón tiene que hacer falta, sí o sí. Y confiar, el tiro libre. Confiar que Covirán al menos falle algún tiro libre y luego tendrá una posesión larga, son casi 14 segundos. Lo que tendría a su disposición, teóricamente, el conjunto sevillano para poder tener una última posesión para empatar el partido o incluso ganar en función de lo que ocurriera con los tiros libres. Pero habrá que ver ahora los receptores, fíjate, son Carlos Cos, Manu Rodríguez, Alo Marín, Eloy Almazán, Bortolussi. Son buenos tiradores, de lanzadores de tiros libres, pero está claro que hay una situación de final apretado. De aquí la estadística no vale de nada. Vamos a ver quién recibe, porque el que reciba va a ir a tiro libre seguro, porque va a haber falta inmediatamente del equipo monodense. La va a poner en juego Alo Marín, así que ya sabemos uno que no va a tirar el tiro libre. Marín saca para Manu Rodríguez. La falta, ojo, el balón que recibe Bortolussi. La falta finalmente ha tardado más de la cuenta en hacerla el equipo sevillano. La falta para Bortolussi. Bortolussi en el tiro libre. Momento decisivo. Bueno, el antecedente. Te veo con ganas de rememorar. No lo hagas, José. No lo haremos. Ale Bortolussi, el mejor del partido para el Covirán. Lanza el primero, dentro. Es un muy buen lanzador de tiro libre. La pregunta, Juanjo: si anota el segundo, Covirán hace falta o se la juega un triple Moro. Yo creo que Covirán haría falta y tendrá la última posición. Vamos a ver qué ocurre. Anota el segundo Bortolussi. Se retira Carlos Cors, entra Carlos de Cobos. Yo también apuesto por la falta, pero vamos a ver qué ocurre. Va a sacar José Alberto Jiménez. La falta, claro, una vez que te lleguen a la pista delantera. Claro, José Antonio Marco corre el dedo, le tapa bien Carlos de Cobos. Pelota para Jiménez, dispara de tres Jiménez. Se sale dentro, el rebote para Cameron. Cameron para Chagoyen. No. Final del partido. Victoria de Covirán Granada. Tuvo dos opciones Morón, pero se lleva el triunfo Covirán Granada 63-60. Os dejamos con el análisis de Juanjo Martín y enseguida protagonistas desde abajo. Bueno, pues victoria agónica del Covirán Granada 63-60, 6-3-6-0 sobre Aceituna Fragata Morón. Era un partido en el que ocurrió prácticamente de todo. El desenlace pudo ser absolutamente cualquiera, porque pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Incluso podíamos haber estado ahora hablando de que el Morón fue capaz de cortar la prórroga. No fue así, porque no quiso entrar ni el lanzamiento exterior de José Alberto Jiménez, ni tampoco el triple desesperada de Jesús Chagoyen. El Covirán, que pensábamos todos, pues, conociendo sobre todo a Pablo Pin, que iba a intentar hacer falta personal para precisamente evitar la opción de que tuviera Morón ese tiro para forzar la prórroga, no lo hizo así, se le escapó la marca de José Antonio Marco y finalmente tuvo la opción, la doble opción, de lanzar un triple que afortunadamente para los intereses rojinegros no entró. Así que de esta manera el Morón pierde la categoría de invicto, pues encaja su primera derrota de la temporada, y el Covirán, después de la derrota del pasado viernes en la cancha de Alicante, se lleva esta victoria fundamental para engancharse de nuevo a los puestos de cabeza en una jornada en la que han caído casi todos los equipos por ahora invictos, y que por tanto puede provocar que el Covirán se aupe de nuevo a esa primera posición, esa peleada y cotizada primera posición en este partido, en el cual hay que destacar primero el gran partido de Bortolussi, que ha sido muy importante durante muchísimos minutos del partido, y sobre todo también Eloy Almazán con ese empuje de la recta final,
y ya tenemos protagonistas con José, que ahí está con los hermanos Marín, los hermanos muy protagonistas. Los dos grandes protagonistas del partido, los hermanos Marín. Empiezo por el local, si me lo permite, Javi. Aló, partido para disfrutar, por estar con tu hermano y por cómo ha sido el partido, ¿no? Sí, ha sido un partido muy bonito para el espectador. Ha estado muy reñido, vamos, han tenido hasta el triple para ganar y bueno, eso es lo que le gusta al aficionado. Javi, sí, sensaciones especiales, supongo, ¿no? Sí, un partido muy especial por jugar otra vez contra mi hermano, además en un pabellón lleno tan bonito como el que hay aquí en Granada. Y una lástima para mi equipo el partido, hemos tenido la última oportunidad para mandar partido a prórroga, pero no ha podido ser. ¿Qué os ha faltado para ganar? Pues yo creo que hemos empezado un poco mal el partido, hemos jugado un ritmo que no nos convenía a nosotros. Jugamos con un ritmo más dinámico y no hemos podido entrar en ritmo hasta el segundo cuarto. Y yo creo que ya eso nos ha lastrado durante todo el partido. Se han fallado muchos tiros fáciles en ataque y quizá por eso el partido ha sido tan igualado. Pero bueno, al final lo que cuenta es ganar, ¿no? Es algo que nos pasó también el partido contra Alicante. Estamos teniendo una anotación muy baja últimamente y lo estamos entrenando mucho. Es nuestra prioridad subir la anotación en los partidos. Pero como bien has dicho, lo importante es que la victoria se ha quedado aquí. Bueno, gracias a los dos y suerte. Buen viaje de vuelta y gracias. A seguir bien, Alo. Gracias. Bueno, pues las palabras de los hermanos Marín. Alo Marín, jugador de Covirán Granada. Javi Marín, jugador de la Ciduna Fragata Morón. Acabó el partido, este partidazo de la cuarta jornada de la Liga Les Plata aquí en Granada. Final del encuentro, victoria de Covirán Granada. Covirán Granada 63, Aceituna Fragata Morón 60. La semana que viene, sábado 6:30, Extremadura Plasencia, Covirán Granada. A esa hora, sábado 6:30, podréis verlo, por supuesto, en el canal de la Federación Española de Baloncesto. Hasta la próxima.